for living. So hola, hola, buenas tardes a todos los que ya se han conectado. Ya casi empezamos. También vamos a dar un chance para que se conecten los que faltan.
Bueno, si quieren empezamos los que estamos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos, bueno, una dinámica un poquito diferente. Vamos a empezar hablando un poco entre nosotros de cómo han estado los grupos y las tareas y demás. A las 3 de la tarde se conecta Max porque tenía una cita médica. Entonces, bueno, viene hasta las 3. Y a las 4 llega el invitado de hoy. Que el invitado es José Cañas. Bueno, es un invitado de lujo en el tema de mercadeo y publicidad. Entonces, bueno, espero que lo podamos aprovechar también. Quería comentarles que, bueno, ya tenemos revisadas las tareas 2, pero no les he subido la nota todavía. Ahorita se la subo. Apenas tengo un chance. Es que, bueno, he estado también un poco atareado de este lado. Pero ya la tarea 2 está revisada. La tarea 3 está en proceso y hoy se la subo. Ya le subí en mediación, me lo habían pedido por ahí, los enunciados de las tareas 1 y 2 con el ponderado, con el puntaje que le damos a cada pregunta. Eso fue que honestamente se me fue subirla con el ponderado, pero ya si se dieron cuenta, la tarea 3 y la tarea 4 ya viene ponderado. Entonces, bueno, cualquier cosa, si quieren consultar y comparar cómo estuvo con respecto a la tarea original, lo pueden hacer, ¿verdad? Ya se meten a mediación y descargan el nuevo enunciado. Entonces, bueno, muchachos, quiero sacar un ratito nada más para preguntarles cómo les ha ido con los grupos de trabajo, ¿verdad? Ya hemos tenido ahí varias tareas que hacer, pero me gustaría preguntarles, ojalá cada uno de los grupos, sé que somos bastantes, somos como 9 grupos. Entonces no sé si vamos a poder hablar todos, pero por lo menos no sé si alguien quiere empezar, que nos cuente un poco cómo le ha ido con su idea de negocio, qué les han parecido las clases anteriores, si les han ayudado, si tienen alguna duda. Este es como el momento para conversar un poquito antes de seguir con la materia y de esa forma nosotros también podemos calibrar un poco, ¿verdad? ¿Cómo están los grupos, ¿verdad? ¿Cómo van avanzando? En qué están como pegadillos o qué tienen duda, porque recuerden que la idea de todo esto es que sea bien, bien interactivo y poder tener entre nosotros esa comunicación a lo largo del curso. Daniel, no sé si tenés alguna pregunta, tenés la mano levantada. Sí, no, era nada más que quería compartir la experiencia del grupo de nosotros. Buenísimo, sí, dale, dale, empezá. Bueno, lo interesante ha sido que como muchos trabajan o estudian a tiempo completo, hemos tenido que organizarnos aquí en reuniones semanales, ¿verdad? Para ir viendo los avances. De hecho, la tarea 2, que iba con la parte más como de requisitos jurídicos, legales, impuestos y todo eso, fue muy interesante porque nos hizo caer en cuenta de lo difícil que es realmente plantear negocios no tradicionales en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, los requisitos de una patente municipal donde siempre se exige que esté bien indicado el domicilio y todo eso, pero ¿y si de momento no tienes oficina? ¿Y si de momento no tienes un lugar fijo y todo se trabaja de forma virtual? Entonces, de hecho, en las últimas reuniones, siempre, aunque digamos, está difícil que participen los 6 a la vez, siempre participan y estamos evaluando la posibilidad de que la idea no solo se quede como parte del proyecto, del curso, sino de evaluar las posibilidades reales de sacarla a la luz. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia interesante porque al menos yo, como ingeniero, no había tenido acceso o nunca me había cuestionado todas esas cosas que implican hacer empresa y que yo creo que son sumamente importantes. Entonces, de momento, con las tareas no salió bien. Como te decía, lo único que nos gustaba es un por dicho, el curso está bien orientado hacia ti, estudiantes que trabajan y estudian full time también. Entonces, yo creo que aunque nos ha costado un poco por llegarnos, ya le hemos ido ganando la bomba al plan. Y por dicho, el curso en esa cita está bien ajustado a esas necesidades. Entonces,
no hemos tenido mayor problema. Buenísimo, Daniel. Bueno, me gusta mucho escuchar eso, porque precisamente esa era la idea y el objetivo que teníamos, ¿verdad?, de hacer esta iniciativa del curso, porque es cierto, ¿verdad? Yo estudié eléctrica y de ahí, mi carrera, bueno, duré un montón sacando la carrera y todo, empecé a trabajar y uno de ahí, no tiene idea de muchas cosas que yo creo que deberían de ser fundamentales, ¿verdad? Sea que yo emprenda o no emprenda en mi vida, ¿verdad? Yo debería saber todos este tipo de detalles, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que están teniendo esta experiencia. Trabajar en grupo, bueno, no solo en este curso, sino en general, nunca es fácil, ¿verdad? Y ustedes van a ver, a uno siempre en la U le decían, es que usted trabaja en grupo para que aprenda a comunicarse con los demás y cuando llega un trabajo, ¿verdad?, sus compañeros de trabajo. Bueno, tal vez este curso no tenemos ese discurso, más bien el discurso es, bueno, si usted el día de mañana llega a emprender también, que es otra opción, van a tener que, ¿verdad?, que ver y foguearse un poco en cómo trabajar en un emprendimiento con diferentes personas, ¿verdad? Y a mí me pasa todo el tiempo, ¿verdad? La gente tiene diferentes horarios, diferentes compromisos, están en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, tengo un socio que se casó hace poco, entonces él fue casi mi mejor amigo de toda la U, ¿verdad? Y nos reuníamos, ahí, cualquier hora, digo, uno soltero, literalmente, no tiene nada que hacer. Entonces era como, madre, trabajemos tal día, ok, vamos. Madre, tal otro día, ok, vamos. Y así empezamos a trabajar, ¿verdad? Fundamos la empresa y al poco tiempo él se casó. Entonces, de ahí, fue súper raro porque ya era el compa ahí que íbamos a vacilar y a trabajar y a comer y, ¿verdad? Ya de repente tenía otras responsabilidades, entonces no podía salir tanto, solo se podía reunir los sábados o los viernes. ¿Verdad? De hecho, ahorita nos reunimos los martes. Yo saliendo de aquí, me voy a reunir con él a Santo Domingo Heredia. Yo vivo en Guadalupe y me tengo que ir a Santo Domingo Heredia a reunirme con él porque él solo puede trabajar en las noches. Entonces, bueno, se vuelve un poco más complicado, pero es parte de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno que están teniendo esa experiencia. Sí, en grupo de trabajo siempre va a haber, ¿verdad?, alguien que tome la iniciativa, alguien que sea un poquito más estructurado. Siempre hay alguien que tal vez pues no tiene tanta iniciativa y no es que sea vago o que no participe, tal vez es un tipo de personalidad que es más reactivo, ¿verdad? Habemos algunos y yo me considero que soy muy proactivo, pero por ejemplo mi hermano es una persona muy reactiva y eso yo lo tuve que entender porque yo antes cuando me ponía a hacer cosas con él y compartimos algunos proyectos en común, yo le exigía a él que fuera como yo, ¿verdad? Y yo me enojaba mucho, me frustraba mucho, pero con el tiempo entendí que la personalidad de él era distinta. Entonces él es más como, ok, dígame qué tengo que hacer y yo lo hago, ¿verdad? Y cuando yo entendí eso, pues fue súper bueno la relación en cuanto a proyectos y así. Y eso lo he entendido también a la hora de trabajar en equipos de trabajo, ¿verdad? Que no todos somos iguales, ¿verdad? Todos tenemos diferentes responsabilidades, diferentes personalidades. Y bueno, es parte de desarrollar el instinto de emprendedor. Entonces, bueno, muchas gracias a Daniel por contarnos eso. No sé quién más, quién quiere contar un poquito de qué le ha parecido el curso, cómo les ha ido con el grupo de trabajo, con la idea, si tienen alguna pregunta. A ver, ¿quién quiere seguir? Profe, yo tengo una pregunta, no sé. Ajá. Más que yo también soy del grupo de Daniel, entonces, pero no voy a tomar mucho tiempo. Es que, digamos, nosotros tenemos esta idea y a todos nos gusta mucho la idea, pero como estamos en este ambiente del pizarrón y todo eso, tal vez no lo está, o por lo menos yo no lo estoy viendo como, ah, sí, voy a meterme a hacer el development del app, ya de tiro. O sea, eso está como dentro del scope de lo que tenemos que hacer, como sacar un rato para decir como, no, metámosle en serio, no solo hagamos las tareas, sino sacar de verdad una empresa, o el plan de ustedes a final de cuentas es más que todo como hacer un mock de una empresa como para que nosotros aprendamos las bases. Ah, sí, no, es definitivamente la segunda opción. A ver, lo ideal sería que fuera la primera opción, pero nosotros sabemos que, bueno, estamos en la universidad, estamos estudiando. No, es diferente a que fuera un curso que tal vez ustedes matricularon por aparte, un curso libre de alguna otra institución, ¿verdad? Que es enfocado, ok, ahora sí, como una incubadora, ¿verdad? Saquemos una empresa adelante.
La idea del curso es que sea lo más real posible, ¿verdad? Dentro de las posibilidades que cada uno de nosotros tenga, ¿verdad? Porque como les dije la vez pasada, para la tarea que tienen que entregar esta semana, no se van a poner a pagarle a un diseñador, ¿verdad? No sé cuánto puede cobrar, $200, $300 para que les diseñe un logo y a otra persona para que les haga una página web. O sea, no es la idea, ¿verdad? La idea es más bien que sea como un test, ¿verdad? De la vida real, y que dependiendo de cada uno y de cada grupo, si quieren, o sea, qué tan en serio se lo quieren tomar, ¿verdad? Nosotros, Max y yo, de este lado, lo que estamos haciendo es tomando esto muy en serio en cuanto, por ejemplo, a las tareas, ¿verdad? Porque no queremos ser los típicos profes que, ay, sí, está muy linda la tarea, voy a darle 5 por, ¿verdad? Voy a darle el 100 por que la presentó, y aunque no está bien lo que puso, por ejemplo, o que le hace falta información. Yo creo que tal vez eso, a fin de cuentas, no les ayuda mucho, ¿verdad? Porque hey, la idea de nosotros es más como que ustedes se vean contra lo que sería hacer un plan de negocios en la vida real, ¿verdad? Y sea que lo tomen en serio al final del curso, ¿verdad? O que no, o que al final de nada más llegaron al curso y ya, y les gustó como, o sea, les sirvió como conocimiento nada más. Ya eso depende de ustedes, ¿verdad? Pero nosotros de este lado tenemos como la responsabilidad de sí hacerles comentarios en las tareas, tal vez si hay algo que no respondieron bien, entonces no les podemos dar el 100, por ejemplo, ¿verdad? La idea tampoco es sonar a todo el mundo, o sea, no considero que se preste para hacer un curso sonador, ¿verdad? Sino es más como enfrentarlos a lo que sería ya la calle real, ¿verdad? La vida real en la calle. Entonces, las tareas, sí, yo les quería pedir que no, digamos, no se las tomen personal, ¿verdad? Nosotros no es como que revisamos las tareas enojados o algo así, sino que es, ok, yo reviso la tarea desde el punto de vista de, yo no conozco su idea de negocios y yo estoy viendo a ver si invierto, por ejemplo, o yo estoy viendo a ver si logro desarrollarla. Entonces hay cosas que yo digo, bueno, esto la verdad no lo entendí bien, le faltó desarrollar esto, por ejemplo, hicieron esto mal o esto bien, ¿verdad? O sea, los comentarios a fin de cuentas es para que ustedes digan, bueno, ya sabemos cómo pulir un emprendimiento, ¿verdad? Pero cada grupo al final decide si lo quiere tomar en serio o no, ¿verdad? O sea, no es como, o sea, como obligatorio que al final de aquí tengan que salir a fundar una empresa, ¿verdad? Nada más que es una prueba lo más real posible, un simulador lo más real posible de lo que sería emprender, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cuál sería? Si ustedes me preguntan a mí personalmente, que creo que Max piensa muy parecido a mí, pero no puedo hablar por él. A mí, yo creo que lo que seguiría después de esto es que ustedes digan, bueno, llevamos este curso, hicimos todas las tareas a conciencia, corregimos lo que teníamos que corregir, ¿verdad? Y si ustedes quieren seguir adelante con el emprendimiento, bueno, el siguiente paso sería buscar, no sé, una incubadora, por ejemplo. Ir a buscar a la gente de Auge o ir a buscar a la gente del TEC, como ya vimos, ¿verdad? Y bueno, ¿quién quita que pueden ir directamente a buscar, ok, busquemos un inversionista de algún tipo, ¿verdad? Entonces yo creo que la idea sería que si ustedes quieren tomárselo en serio, que lleven lo que ya hicieron en el curso y lleguen a una incubadora o a un inversionista y el material sea un buen material, ¿verdad? Probablemente no esté al 100% terminado, pero bueno, que sea una buena base para no empezar de cero, porque si llegan a una aceleradora, a Auge, les van a decir, bueno, ¿cuál es su idea? ¿Qué es lo que quieren resolver? Todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, para no cansarlos con la respuesta, creo que cada uno decide qué tan en serio se lo toma, pero nosotros sí queremos como que sea un buen ejercicio, ¿verdad? Okay. No sé quién más quiere. Nada más estaba diciendo que gracias por... por ahí. Profe, ahora que mencionó rápidamente lo del Auge, pero el Auge como del TEC, ¿cómo se llama? La aceleradora del TEC, déjame ver si encuentro el link. Creo que TEC Emprende se llama, me parece. Voy a pasarles el link, a ver. Voy a pasarles el link aquí.
Me parece que ellos tienen varios como movimientos, digamos, varias iniciativas, pero este Tech Emprende es como el principal, digámoslo así. Entonces, ahí por si están interesados. Igual, creo que, no sé si es la otra semana o en 15 días, tenemos a uno de los encargados de Auge como invitado. Entonces, vamos a poder hacerle preguntas y él de fijo sabe porque él está metido en esto. Pero bueno, ahí se puede meter ese link por si quieren ver un poquito más. Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto a mediación, no sé si ya hablaron de esto. No, no, adelante. Es que el curso me aparece como, no está ya en cursos en progreso, está como en cursos pasados. No sé si a alguien más le ha pasado eso. ¿Será por algún motivo? Qué raro, no, no me sale así. No sé si será porque, vamos a ver. Yo habilité, ahorita tengo habilitada la semana. Yo no he habilitado la semana esta semana que empieza el 7, no, del 30 de septiembre al 6 de octubre no estaba habilitada. Entonces no sé. Tal vez si sí te puedo meter ahorita a ver si te sale. Okay. Porque yo voy habilitando las semanas conforme vamos como subiendo material. Entonces no sé si por Okay, haber sí, dado ya. ya. Ok. Y otra pregunta también con respecto a los grupos en mediación. Ajá. Deberían estar como, no sé, me refiero a si un integrante del grupo subió una tarea, ¿le debería aparecer a todos? Yo creo que no, o sea, como Okay. digamos, yo sí puedo ver quién del grupo lo subió y quién no, pero no sé si ustedes. Ahora, no se preocupen porque yo en realidad, yo tengo un control de quiénes son los del grupo y yo en realidad solo bajo el primer archivo que me encuentro del grupo, o sea, yo voy buscando y filtro, digamos, por la gente que envió la tarea y me sale, bueno, grupo 3, entonces bajo el archivo. Y sigo bajando. Y si otro del grupo 3 la subió, no vuelvo a bajar el archivo, porque ¿para qué bajarlo doble? Entonces, tranquilos que es más fácil para nosotros que solamente uno del grupo lo suba, porque igual la Okay. nota va para todos. Perfecto, gracias. Sí, buenísimo. Una pregunta, profe. ¿Le sería más Ajá. fácil si en el nombre del archivo escribimos el número del grupo? Sí, súper más fácil en realidad, porque yo sé que hay como un formato que yo me acostumbré también a hacer, ¿verdad? Que era como tarea tal, bueno, carnet, tarea tal, pero a la hora de bajarlo, lo que me queda es un enredo de carnet y yo lo que hago es que le cambio el nombre. Entonces, si ustedes pueden subir, como por ejemplo, tarea 3, grupo 2, listo. Entonces, yo ya sé que es el grupo de ustedes y yo tengo un control por aparte de cada uno de los integrantes. Entonces, es mejor, si pueden subirlo así, sería mucho mejor para no hacer enredos. Perfecto. ¿Alguien más que quiera conversar algo o alguna duda o compartir algo más del curso? ¿Qué les ha parecido el curso hasta el momento? ¿Les han gustado los invitados? ¿Qué expectativas tienen para estos qué quedan? 2 meses. Estamos a la mitad del curso, digamos. Entonces, bueno, es un buen momento como para hacer una pausa, pensar un poco qué hemos hecho, ¿verdad? ¿Cómo han estado los invitados? Y de aquí en adelante, pues, ¿qué les gustaría también ver o qué esperan que podamos ver? Para nosotros es muy importante que participen y que nos den feedback, porque, bueno, este curso lo hicimos a manera de prueba. Bueno, el curso en realidad se impartía antes en AU. Yo lo llevé, pero la última vez que se dio creo que fue en el 2015. Entonces, de 2015 acá son casi 5 años que no se daba el curso, ¿verdad? Entonces, la idea era como reactivarlo para, bueno, ahí promover un poquito más el ambiente de emprendimiento en la U. Pero sí nos interesa muchísimo saber qué piensan ustedes, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes viene de diferentes carreras. Entonces, para Maxi, para mí es súper importante saber qué piensan, qué opinan, ¿verdad? ¿Qué les gustaría tener? ¿Qué no les ha gustado? También es perfectamente válido que nos digan que no les ha gustado, ¿verdad? Para nosotros ir pues calibrando un poquito
y darles pues el mejor curso que podamos en este tema, ¿verdad? ¿Alguien más? Adrián, sí, adelante. Madre, sí, todo bien, Oscar. Bueno, me gustaría primero a ver si fuera posible o si ustedes podrían hacer como la gestión, porque al menos yo ahorita estoy como oyente únicamente, pero sí me gustaría como llevar el curso, por decirlo así, tenerlo matriculado y que me valiera, digamos, peso en la carrera. Pero yo soy de mecánica, entonces me gustaría saber como si ustedes tienen algún plan de hablar con el resto de escuelas de ingeniería, como para ver si lo pueden unificar para poder impartirlo libre para todos, porque de ahorita está disponible para eléctrica, pero yo considero que esto es un tema que debería ser relevante para todas las ingenierías, digamos, y aunque aquí habemos personas de muchas áreas distintas, sí considero que sería bueno también de poder llevar el curso a cabalidad, como lo hace, digamos, la gente de eléctrica específicamente. Ok, buenísimo. Sí, de hecho es una de las metas que tenemos. No estoy seguro si lo podemos lograr para este semestre, porque, bueno, para que un curso sea válido como crédito, digamos, en la carrera, tiene que llevar todo un proceso de aprobación por parte de cada escuela, ¿verdad? Y las, por ejemplo, las siglas es muy importante, porque a la hora de matricular hay que encontrar una sigla que esté disponible. Y, por ejemplo, en eléctrica nos pasó que está disponible la sigla de bachi y la sigla de licenciatura. Entonces, por eso ustedes ven que el curso está como IE 1003 y 1103. Eso es porque uno es de bachillerato y otro es de licenciatura, ¿verdad? Nosotros intentamos, antes de abrirlo, conversar con algunos directores de escuelas para que nos dieran un espacio en el plan de estudios, ¿verdad? Pero fue bastante difícil porque los planes de estudio de la U ya están muy, muy saturados y nos costó montones que nos respondieran con opciones para alguna sigla, por ejemplo en MECA o en civil y demás. Entonces, bueno, era como, ok, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que nos respondan? ¿O lanzamos el curso como está para eléctrica y curso libre para los demás? ¿O nos esperamos? Entonces, bueno, la verdad es que ya no teníamos mucho tiempo y lanzamos el curso así como está. Pero la idea es, primero, que todo salga bien. O sea, depende muchísimo también de cuán contentos y satisfechos sientan ustedes al final del curso, ¿verdad? Para que nos sigan dando pelota y sigan abriendo el curso, ¿verdad? Y los otros directores de escuela se emocionen y vean como un buen resultado y quieren apuntarse a abrir una sigla. No es que no se pueda, sí se puede, lo que pasa es que tiene que ser un esfuerzo bastante bien diseñado y con tiempo, ¿verdad? Para que ellos puedan pues hacer todo bien. Entonces, no, o sea, voy a intentar de nuevo a ver qué nos dicen, pero no te prometo nada porque creo que para esta vez sí está un poquillo más complicado, pero tal vez para el próximo semestre sí. Arturo. Sí, quería participar aquí a apoyar la respuesta a la pregunta de este muchacho. Yo soy profesor en la escuela de computación y yo doy un curso que se llama procesamiento de sonido. Y una vez invité a la gente de eléctrica para que lo tomara y gente de otras escuelas que tenían algún tipo de afinidad al tema. Y fue bastante complicado el asunto de la convalidación, del reconocimiento del curso, por todas las cosas que dice Oscar. Es casi imposible, es un proceso sumamente tedioso. Al final algo se intentó y se logró que los estudiantes de eléctrica matricularan el curso. Para mí fue riquísimo porque la verdad es que los estudiantes de eléctrica estaban mucho mejor preparados que los de computación para llevar ese curso, sobre todo en la parte de matemática. Enriquecieron mucho el curso, así como también la gente de biología. Pero de ahí, aunque lo lograron matricular, al final tengo entendido que no se lo reconocieron. O sea, ellos terminaron la carrera y, qué bonito lo que llevó el curso, pero no se lo reconocieron. Entonces, sí, es un proceso bastante difícil. O sea, tendría que ser como dice Oscar,
tiene que reconocerlo la escuela, tiene que incorporarlo en el currículo, y a veces hay profesores que son muy cerrados, muy negativos, y entonces en general yo diría que sí, cuesta mucho llegar a que eso ocurra. Sí, exacto, exacto. ¿Verdad? Lastimosamente es un poco complicado, pero bueno, es un esfuerzo que nosotros intentamos hacer desde el principio, ¿verdad? De hecho, Lochi, que es el director de la Escuela de Eléctrica, él fue el que pulsó un montón con los demás directores y todo. A los demás directores lo bueno es que sí les interesó, les gustó mucho la idea, pero bueno, costó mucho que lograran encontrar todo, ¿verdad? Un espacio en el plan de estudios y demás. Y aparte de eso, bueno, como ahora la cosa es full virtual, ¿verdad? Tiempo completo, la gente está en la casa y todo el mundo está en la casa, es más complicado, ¿verdad? Entonces nos costaba mucho que nos respondieran y bueno, para no cansarlos de nuevo con la respuesta, creo que sí, lo que vamos a intentar es para el próximo curso que nos den pelota. Por dicha tenemos, pues, bueno, diciembre, enero y febrero de tiempo. Esta vez teníamos poquito tiempo porque entre semestre y semestre hay como un mes, si acaso. Entonces, fue un poco difícil, pero bueno, estamos ahí haciendo lo posible. Porque yo, honestamente, creo, con lo que ustedes me han contado, pensamos igual. Creo que este curso, lejos que yo lo dé o no lo dé, me parece que el tema es un tema muy relevante, ¿verdad? A uno siempre le meten en la cabeza, ¿verdad?, que uno tiene que trabajar, sacar buenas notas para encontrar un buen trabajo y quedarle bien al jefe, ¿verdad? Y no es que eso esté mal, de nuevo, no estoy en contra de eso, sino que también uno debería saber que existe otra opción, ¿verdad? O una opción en paralelo, que es empezar mi propia empresa, ¿verdad? Y nosotros como ingenieros, yo creo que no hay ninguno de nosotros que no esté pensando en soluciones y cosas, ideas y cosas chivas, ¿verdad?, por hacer. Y bueno, qué mejor lugar para aprender que en este curso. Entonces yo creo que todas las escuelas deberían de dar ese tipo de cursos, al menos en ingeniería, ¿verdad? Porque yo sé que, por ejemplo, dirección de empresas tiene un curso parecido. Entonces, de hecho, por eso no le pusimos solamente cómo empezar mi propia empresa, porque la gente de dirección de negocios o dirección de empresas nos podía caer encima, como, bueno, ¿eh?, ¿pero qué es lo que están dando? Nosotros damos un curso igual, ¿verdad? Entonces le pusimos para ingeniería. Pero bueno, Vinicio. Con respecto al curso y al valor que tiene, justamente son los temas que no son de ingeniería los que me parecen los más enriquecedores. Uno siempre viene con la idea esta, bueno, que yo tengo este conocimiento, no sé qué, y todo el mundo como con la idea, con la espinita de ser emprendedor, pero nunca está la cuestión ya concreta, ¿verdad? ¿Qué leyes? ¿Cómo se hace una marca? Todas esas cuestiones, los temas concretos son los que hacen muchísima falta. Algo que siento que hace demasiada falta en la carrera eléctrica es la cuestión de, ok, trabajo en equipo no es solamente hacer trabajos en grupo, ¿verdad? Es al chile trabajar en equipo y tomar, eso me gustaría como que hubiera, y si tal vez en un curso posterior, como hacerle ya más énfasis a, bueno, cómo usted de verdad maneja un equipo, cómo usted puede ser un manager, cómo usted puede ser parte de un equipo, pero de una manera más activa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa siento que es demasiado importante en eléctrica? De lo que hemos aprendido aquí, la cuestión está, bueno, de levantar capital, de ver las cosas desde el otro lado, desde el lado de administración, ¿verdad? ¿Cómo se pega con los ingenieros? Eso es demasiado importante, porque es algo que uno no ve en la carrera. Usted le dice, bueno, haga un proyecto, ¿verdad? Diseñe algo ahí, no sé, programa para plataformas, digamos. Pero ya, ok, ya usted tiene el proyecto, y usted ya tiene una cosa funcional, bueno, ¿cómo usted esa cosa lo vuelve algo que se pueda mercadear, ¿verdad? Algo que genere dinero. ¿Cómo usted maneja esa empresa ahora, ya que ya usted tiene gente trabajando y usted ya tiene una aplicación? ¿Cómo usted la maneja? Todo eso son un montón de vacíos que, ok, usted tiene una idea de emprender, pero usted tiene tantos vacíos que al final va a terminar siendo un empleado, digamos, o le va a costar muchísimo, esa curva de aprendizaje es demasiado empinada como para que alguien de verdad se arriesgue a hacer las cosas. Ya como usted tiene algo como esto, bueno, yo ahora digo, ok, no está pegado al techo tampoco, es algo realizable, probablemente necesita leer más, necesita llevar más cursos, pero no es ese gap increíble que uno tiene cuando no sabe nada de un tema. Y entonces siento que esto es de los cursos que más me han abierto los ojos a otras cosas, más allá, aspectos legales, económicos, de administración, y que hay que darle duro, digamos, como a ese tema en ingeniería. Si uno, digamos, por ejemplo, con esta cuestión del tema fiscal y todo esto, más allá de las opiniones que cada uno tenga, yo lo que veo es que mucha gente está en contra o a favor de algo, pero no sabe cómo plantear una propuesta. Eso, plantear propuestas, hacer proyectos, es algo que todo el mundo debería hacer, ingenieros o no ingenieros, de otras carreras o así, y es algo que debería aprovecharse.
Buenísimo, Vinicio. Bueno, qué bueno escuchar eso también, me alegra mucho, porque yo creo exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo poniéndome, yo no hace mucho era estudiante, ¿verdad? Estaba como ustedes, entonces, pues, los entiendo perfectamente, porque yo estando en la U, yo decía, bueno, yo matriculé todos los cursos que pude haber encontrado sobre negocios, ¿verdad? Inclusive cursos extracurriculares y demás, pero nunca logré como encontrar un curso que me diera todas las bases para saber qué hacer, ¿verdad? Como que uno lo veía por allá, un curso por allá, y uno obviamente en la U, al menos yo estaba muy enfocado en aprender en la materia que me tocaba y salir adelante de la U y sacar la carrera y ya, ¿verdad? Pero es cierto, uno nunca piensa como, ok, uno ve a la gente emprendiendo, teniendo negocios, y uno dice, sí, Elon Musk y Steve Jobs, sí, claro, ¿quién no, verdad? Pero ya ven toda la clase de invitados que hemos tenido este semestre, ya hoy es la clase número 9, creo que hemos tenido 7 invitados, me parece, y todos han sido ticos, ¿verdad? Y gente que ha emprendido y que le ha ido bien y que no le ha ido tan bien, pero ha sabido cómo reponerse. Entonces, creo que eso es la idea de esto también, que nos abra un poquito la mente y, como me dicen por ahí, Alberto, ¿verdad? Que uno pueda ver gente, programas como Shark Tank y ya uno entienda, ¿verdad? Más en qué se fijan los inversionistas, cómo se hace una propuesta. Si ustedes ven, les recomiendo montones que se metan al canal de Calla, que vimos, él estuvo la semana pasada. El canal de YouTube es chivísima, los que no se han metido, tiene información buenísima de cómo hacer una presentación, de qué se fijan las empresas. Bueno, es información demasiado buena. Yo les recomiendo, de nuevo, que lean también los libros de la bibliografía, que lean el del mito del emprendedor. Ese fue un libro que a mí me cambió la vida, ¿verdad? Es un libro que ha tenido varias versiones, pero a lo largo del tiempo se ha mantenido firme porque habla de un emprendimiento de una forma muy natural y muy... Yo estaba leyendo el libro y yo decía, madre, pero ese soy yo. Eso que está diciendo ahí me está pasando a mí. Y creo que esos son los tipos de libros que uno lo enganchan, ¿verdad? Y lo que hablan es muy bueno, ¿verdad? Y una de las cosas que él dice es que uno... uno sabe la parte técnica de algo, o sea, uno y más como ingenieros sabemos de algo, o sea, yo salí de la U sabiendo de circuitos, sabiendo de electrónica, ¿verdad? Pero no sabía nada de cómo administrar un negocio, ¿verdad? Y uno de los errores que uno comete es pensar que porque uno sabe la parte técnica ya puede dirigir un negocio, ¿verdad? Entonces, y se encuentra con mucha gente frustrada en la calle que no le fue bien y demás, porque tal vez a la hora de tirarse al agua, ¿verdad? Se da cuenta que hay muchas más cosas. Y dice, bueno, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo hago para formalizar una empresa? ¿A quién busco? ¿Verdad? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo hago para inscribir la marca? ¿Cómo hago para exportar este producto? ¿Cuánto tengo que vender mi producto? ¿Cómo hago para tener clientes? ¿Cómo publico mi producto? O sea, hay mil y un cosas, ¿verdad? Que no son tanto de ingeniería que involucran un negocio exitoso, ¿verdad? Entonces, los invito a que lean ese tipo de libros y de bibliografía para que, ¿verdad?, la mentalidad cambie todavía más. Esto no termina aquí, ¿verdad? Tal vez uno termine el curso en diciembre y súper bien, pero la idea o lo que más me gustaría es que ustedes puedan irse del curso con una mentalidad distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene como esa espinita y empieza a ver los programas de televisión de una forma diferente, como me dice Alberto de Shark Tank. Empieza uno a ver los casos de éxito de una forma diferente. Y uno dice, bueno, por ejemplo, Elon Musk, ese más es como decir Tony Stark, ¿verdad? De la vida real. Empieza uno a investigar un poquito acerca de él, de la vida, cómo ha hecho, qué no ha hecho, qué le ha ido bien, qué le ha ido mal. O sea, como que uno empieza a tener como ya una mentalidad distinta de ver los negocios con otros anteojos, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno saber eso y la verdad me gusta mucho que el curso les esté gustando. Adrián, no sé si vas a decir algo. Sí, señor. Es que también me olvidé agregar respecto al curso en sí, que usted mencionó como qué puntos nos gustaría tal vez mejorar o qué cosas nos gustaría agregar. No sé si el curso en sí tiene como alguna parte donde se vean más adelante o no sé, algo relacionado con importaciones y exportaciones de productos, que al menos a mí esa parte para mí siempre ha sido como importante en ciertos aspectos, porque tal vez uno ve acá gente que inicia ciertos negocios, que tal vez está
trayendo las cosas de otro lado, y entonces uno se pregunta, ¿cómo hago yo para poder hacer eso a gran escala? Porque es diferente mandar a traer algo pequeño por un casillero a algo a gran escala que usted sí necesita como cierto tipo de contratos, o por lo menos conocer los mecanismos que hay detrás de eso para poder ya sea empezar a importar o exportar cosas dentro y fuera del país. Eso por un lado. Y también no sé si lo han pensado, siguiendo con la misma pregunta que hice antes respecto al curso, si el curso se pudiera impartir como un curso extracurricular. No sé si ustedes también eso lo consultaron, pero al menos si pudiera tener una sigla que se pudiera matricular como extracurricular, no solo lo podríamos matricular cualquiera de ingeniería, sino hasta cualquier persona de cualquier carrera, digamos, y sería muy beneficioso como y para tener también diferentes perspectivas de todos. Ok, bueno, con la primera pregunta, bueno, ya tocamos un poquito el tema de exportaciones con Procomer. Si les interesa, entonces podemos verlo un poquito más adelante a profundidad, ¿verdad? Creo que el tema de importaciones y exportaciones es todo un tema en sí, ¿verdad? Y podríamos hablar mucho de eso. Voy a hablar con Max para que lo metamos en algún punto de la materia, porque si les interesa me parece útil que lo vean. Igual todo negocio, sea de lo que sea, involucra lo que ya hemos visto en el curso, ¿verdad? Entonces eso que decís, como que hay gente que trae cosas y las vende, por ejemplo, tiene algún componente de lo que ya hemos visto, ¿verdad? O sea, están resolviendo un problema, están disparando a un mercado en específico, tienen mapeado qué tipo de gente. O sea, todos esos conceptos que hemos visto hasta el momento se aplican, ¿verdad? Para ese tipo de negocios. Tienen que, ¿verdad?, venderlo bajo alguna figura jurídica, digamos, ya sea como persona física o persona jurídica. Tienen que entregar facturas en el mejor de los casos, ¿verdad? Esperamos que sí. O sea, todo esto que hemos visto aplica para ese tipo de negocios, ¿verdad? Pero si ya quieres ver algo más a profundidad, podemos hablar con él. Bueno, voy a hablar con Max y podemos ver a quién invitamos, inclusive que sea como experto en el tema, ¿verdad? Entonces, súper válida el comentario. Y después, lo que decís del curso, sí, o sea, de hecho nosotros lo intentamos por todo lado, ¿verdad? No solamente como meterlo como curso de carrera, lo intentamos meter como curso extracurricular, o inclusive como curso libre, pero hay cursos libres que el estudiante tiene que pagar el curso. O sea, como que yo puedo matricular un curso de fotografía. Entonces yo pago, no sé cuánto cuesta, pero pago X cantidad y yo llevo el curso como curso libre, ¿verdad? Entonces, esa fue incluso otra opción, pero al final lo que decidimos fue abrirlo como más, no como la figura de curso libre como tiene la U, pero un curso más abierto para que cualquier persona lo pudiera llevar, ya sea aquí, ya sea en YouTube, ¿verdad? Pero definitivamente, como te decía ahora, vamos a hacer todo lo posible para que el próximo semestre lo metamos de alguna forma, para que sea válido, ¿verdad? Voy a consultar de nuevo con Lochi, que es el como al que tenemos que responderle directamente, para ver si él nos puede ayudar en algo para que este semestre valga el curso de alguna forma en el expediente, pero sí no te prometería nada porque sí fue un poquillo complicado al inicio. Sí, claro, más bien, muchas gracias. Y también, bueno, al menos para que lo tengan en consideración, en MECA cambiaron de director para este semestre, entonces, y al rato si hablan con el MAE, al rato les hace un poco más de caso que el anterior, ahí como para que lo tengan también, más bien, buena nota ahí. Buenísimo, no, con mucho gusto. Bueno, Vinicio nos dice, bueno, es que Isberto me había escrito, pero bueno, creo que me escribió solo a mí, entonces igual era un comentario muy positivo del curso. Y Vinicio, sí, los cursos, de hecho el curso está en YouTube, ¿verdad? O sea, todas las clases que hemos llevado quedan en el YouTube de Eléctrica, que es el que yo tengo acceso. Entonces, bueno, me parece buenísimo porque así podemos acceder al curso cuantas veces queramos, ¿verdad? Podemos ver las sesiones, ver los invitados. Me parece que es fenomenal, ¿verdad? La verdad, tener acceso a este material en YouTube. Y como les digo, la idea es ir puliendo un poco todos los contenidos. Y también, bueno, los que no se han unido al Slack, a la aplicación esta que podemos compartir, tener como un chat específico, los invito a que lo hagan. El link está en mediación virtual, nada más se meten, bajan la aplicación, se meten al link y listo, los conecta. Porque la idea es que todos los que llevemos estos cursos y estamos interesados
en continuar con el tema del emprendimiento, estemos conectados de alguna forma, ¿verdad? Porque a veces es difícil, de ahí uno termina el curso y deja de ver a los compañeros, y más ahora que es virtual. Pero la idea es poder hacer como un grupo donde por lo menos nos mantengamos en contacto y hagamos conexiones, como, ah, yo tengo una idea de tal cosa, y si alguien está interesado, entonces sabe que ahí puede conseguir potenciales socios o inversionistas o lo que sea, ¿verdad? Sin tener que andar buscando ahí, ¿verdad? Dando disparos al aire. Entonces, bueno, creo que el Slack es una buena forma de compartir ahí, por lo menos en, una vez que salimos. ¿Alguien más? Creo que nos quedan 10 minutos antes de que venga Max y continuemos con la materia. Entonces, no sé si quieren, ¿alguien más quiere hablar? Profe, tal vez yo una pregunta, algo que a mí me gustaría, bueno, yo me imagino, digamos, a mí mismo, yo ahorita estoy teniendo un trabajo, de hecho, es bastante bien, muy bien estable con todo esto de la pandemia, pero yo sé que, bueno, o sea, como que mi corazón me dice, yo no quiero hacer esto el resto de mi vida, yo de verdad quiero tener algo que yo le llame propio. Pero es toda una batalla interna porque es como día y me tras de eso estoy llevando esto y también estoy llevando este curso porque soy estudiante de la licenciatura, pero estoy llevando la maestría del TEC. Entonces estoy haciendo como todo al mismo tiempo, como intentando realmente sacar mi proyecto adelante, una maestría, este curso y mi trabajo. O sea, es mucho. Tal vez alguien lo puede manejar, pero yo no. Y entonces esa batalla externa, porque digamos, de las cosas que yo puedo desechar, la que más me llama atención desechar es mi trabajo actual. Pero al mismo tiempo, diga, eso es lo que me da mi estilo de vida, porque diga, de verdad es buen dinero que sé que no voy a estar contando por un tiempo. Entonces, como, esa es la batalla interna que tengo. No sé, digamos, cómo se, o sea, no sé en su experiencia, si usted tenía algún trabajo cuando comenzó a desarrollar su empresa. Usted creo que nos había contado que tenía parte de un trabajo en una constructora, pero no sé si eso fue antes o después de iniciar esa empresa. Entonces, como, ¿cómo normalmente se lidia en esa, digamos, es la batalla? Digamos, yo ahorita tengo 24 años, entonces yo me pongo a pensar, es ahora, porque cuando tenga 38, ojalá con un chiquito, esposa, o sea, ya ahí sí que no puedo darme el lujo de darme esa inestabilidad de emprender en algo que tal vez no me vaya a funcionar. Entonces, tal vez si puede darme como algunas referencias de qué se ha hecho en esa, digamos, esa lucha que tiene la gente cuando quiere empezar a emprender, pero esa inseguridad de que si pega o no, o hasta dónde se desarrollan los proyectos antes de mandarlos. Porque, digamos, ese es como en el estado que estoy yo ahorita. Claro. Bueno, yo creo que es perfectamente válido, ¿verdad? Y creo que es bienvenido al primer paso, de primer pensamiento de todo emprendedor. Y yo viví exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo salí de la U, trabajé varios años en una empresa de software y emprendí. Cuando tenía como año y medio de estar ahí en la empresa, emprendí con un amigo, la empresa que tenemos actualmente, de electrónicos. Y recuerdo que era exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero creo que hay algo dentro de uno que le dice, bueno, como que el corazón a uno lo guía un poco en cuándo es el momento correcto, ¿verdad? Ahora, yo desde que, recuerdo que tenía un año de estar trabajando ahí y dije, yo quiero tener mi propia empresa y quiero trabajar por mi cuenta, ¿verdad? El trabajo me parecía súper chiva, o sea, no tenía nada que ver con mi trabajo en ese momento, ¿verdad? Y era, pues, mi ingreso principal. Entonces, y yo muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Creo que le puse muchísimo al emprendimiento para poder, ¿verdad? Pegarle una patada de inicio, ¿verdad? Y no lanzarme al agua sobre la nada. Entonces, yo creo que hay varios componentes que implican tomar una decisión de dedicarse tiempo completo al emprendimiento, ¿verdad? Y esto ya es un poco más como subjetivo, pero dentro de lo que yo les puedo contar y aconsejar, ¿verdad? Yo creo que nunca hay un momento 100% oportuno, ¿verdad? Siempre va a haber algo que uno diga, bueno, no estoy seguro, no sé cómo hacer, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Nunca hay un momento que se preste que uno diga, sí, este es el momento, y si ese momento no lo hago, ya, se me fue el tren, ¿verdad? Creo que no funciona así, porque conozco gente que empezó a emprender toda su vida, o sea, nunca trabajó para nadie más, y todo bien, y conozco gente que a los 50, 60 años, dejó de trabajar y trabaja en su propia empresa, ¿verdad? O sea, creo que hay casos de todo. Lo que yo les puedo contar de mi experiencia, ¿verdad? Creo que desde el punto de vista de responsabilidad, uno sí
O sea, tiene que, en la manera de lo posible, en la medida de lo posible, como dicen, no soltar, no agarrarse una rama sin soltar de la que está guindado, ¿verdad? O sea, intentar de alguna forma impulsar el emprendimiento de forma que los primeros años o el primer, ¿qué les puedo decir? Primero o segundo año de emprendimiento, ese no sea nuestro ingreso principal. Hola, Max. ¿Todo bien? Hola, Oscar. ¿Cómo están? Por allá. Ya casi, te doy la palabra. Ok, tranquilo. Creo que varias gente aconseja que durante un tiempo el emprendimiento, si está en una fase inicial 100%, no sea el ingreso principal, porque eso le va a agregar mucha presión, ¿verdad? Y podría ser que lo que hagamos es que lo quemamos. Entonces, lo que mucha gente aconseja es, bueno, tengamos un trabajo que sea nuestro ingreso principal y le dedicamos el tiempo libre y un ingreso de capital o de lo que se necesite al emprendimiento, ¿verdad? Y tomamos la decisión de, ya cuando esté un poquito más fluyendo el asunto, que tomó la decisión de hacerlo. Conozco otra gente, por ejemplo, que lo que ha hecho fue ahorrar mucho tiempo y dijo, bueno, yo sé que al principio mi empresa no me va a generar ni un 5, pero tengo aquí para vivir 6 meses, por ejemplo. Entonces, bueno, es otro approach que podrías intentar, ¿verdad? Yo creo que depende de cada uno, ¿verdad? Y como decís, la responsabilidad no es lo mismo de soltero sin tal vez responsabilidades de nadie que dependa de uno a estar con familia y demás. Es perfectamente válido y es normal y está bien que lo pienses, ¿verdad? Peor sería como que uno diga, no, la verdad es que me vale mi hijo, me vale mi esposa, ¿verdad? Me voy a mandar a ver cómo hacemos. Creo que eso no está bien. Pero sí hay un componente de todo, ¿verdad? Y en mi caso, se dio terminando noviembre del 2018, me parece que fue, donde yo dije, bueno, ya va a terminar el año. Donde yo trabajaba en mi empresa, trabajábamos por proyectos. Entonces, el proyecto en el que yo estuve trabajando durante casi todo el año ya estaba terminando. Entonces, no los iba a dejar, como dice uno, huesos, ¿verdad? No iba a dejar que se enciende el rancho. Entonces, yo dije, bueno, estoy terminando mi trabajo, lo que tengo que hacer, voy a salir bien de mi trabajo, ¿verdad? Y por otro lado, pues la empresa estaba pues, generando de forma en la que yo me sentía cómodo, ¿verdad? Entonces, fue como que yo tomé esa decisión en ese momento, pero literalmente yo dije, ok, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Casi me orino cuando fui a hablar con mi jefe, o sea, me hablé con él muchas veces, pero cuando le iba a decir que me iba a la empresa, ¿verdad? Estaba demasiado nervioso y al final de cuentas, bueno, lo hice. Él me apoyó un montón porque yo le conté que yo iba a emprender y demás, y bueno, estaba súper contento, todo salió súper bien. Y yo en mi caso personal sí tenía un colchoncito de un par de meses que yo sabía que por aquello que empezaba que pasara algo, no sé, uno en noviembre, diciembre vendemos un montón, tal vez en enero nos cuesta un poco más. Entonces yo decía, bueno, enero, febrero, todavía marzo, puedo vivir ahí con los ahorros, ¿verdad? Fue como un plan de contingencia ahí que yo hice en mi caso personal. Pero sí te puedo decir, no hay un momento específico, o sea, como que uno diga, ahora o nunca, ya, se me fue el tren. Creo que no, depende mucho de cada uno, que uno haga un plan también de cuándo cree que o cuándo planea hacerlo. Y pues darle seguimiento a ese plan, ¿verdad? Entonces, no sé si respondí la pregunta bien o te quedó claro. Sí, sí, sí. No, sí, claro, es una cosa muy, muy delicada. Mi problema es principalmente el tiempo. O sea, yo siento que, o sea, no, de verdad no me alcanza el tiempo para hacer todo. Y digamos, ahí es como cuando me comienzo a frustrar un poco porque es como, pucha, me faltan 2 años de terminar la maestría como para poder agarrar ese tiempo de la que estoy invirtiendo en la maestría para poder sacar mi proyecto. O sea, sí lo he trabajado, no es un proyecto que estamos trabajando aquí en la clase, sí lo he estado trabajando, sí tengo, todavía no tengo así un producto mínimo viable, pero me gustaría definitivamente invertir más tiempo en él del que tengo disponible. Ya intenté, digamos, hablar con mi jefe, decirle como que puedo trabajar menos tiempo, no, puedo tomar un permiso sin goce de salario por 3 meses como para desarrollar y después tomar la decisión, no. Entonces ahí es donde estoy en la posición, ok, la única que me queda es de sacarlo a poquitos, pero de verdad muy poquitos porque tampoco puedo hacer todo, o de decirle chao al trabajo y yo confío en mí, en mi idea e intentarlo, digamos. Esa es como la posición que le he estado dando desde hace meses, en realidad, a ver qué, cuál sea. Es complicado saberla. Claro, como te digo, depende mucho de cada caso, pero yo creo que lo que podrías hacer tal vez es un plan, ¿verdad? Te voy a recomendar, bueno, y a todos los demás también,
un libro que yo leí, se llama así Pick 3, y la escritora es la hermana de Mark, el fundador de Facebook, Randy Zuckerberg. Es un libro buenísimo sobre cómo balancear o cómo escoger o cómo, sí, cómo escoger o priorizar para organizar nuestra agenda. Y es un libro muy bueno, es un enfoque que ella tiene, donde ella dice, bueno, yo entendí porque ella es mamá, es emprendedora. Aparte de eso, bueno, la llamaba un montón para dar conferencias, es famosa porque también es la hermana de Mark y trabajó en Facebook mucho tiempo. Y ella decía, bueno, la gente me preguntaba, ¿cómo hace para tener una vida balanceada, verdad, perfectamente? Y ella decía, la verdad es que no tengo una vida balanceada y entendí que no puedo hacer todo en un día, no puedo hacer todo a la vez. Entonces, en ese libro es muy bueno porque ella tiene como un approach a cómo escoger nuestras tareas al día, ¿verdad? Según lo que tengamos que hacer. Entonces, es muy bueno. Eso es algo muy, muy, muy útil por si lo quieren ver. Está en español también. No, honestamente, no sé cómo se llama en español, pero por ahí lo pueden buscar. Yo sé que sí. Elige 3, se llama. Elige 3, ajá, ok, exacto. Okay, es un libro muy bueno. Y si lo puedes leer, es buenísimo, ¿verdad? Porque yo también me he identificado, ¿verdad? Creo que el hecho de organizar la agenda y saber a qué le dedico, qué no le dedico, pues es difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, yo haría un plan y decir, bueno, yo planeo de aquí a un año dedicarme 100% a mi negocio. ¿Qué implica eso? Bueno, hagamos un plan de acción. Ya lo vimos en el curso, ¿verdad? Hagamos un plan de acción para dedicarme a mi negocio 100%. ¿Cuánto necesito estar vendiendo, por ejemplo, para ese momento? ¿Okay? ¿O cuánto tengo que ahorrar para poder dedicarme 100% a mi negocio en un año y sobrevivir X cantidad de tiempo con ahorros, ¿verdad? O sea, creo que es parte de un plan, incluso con los jefes, por ejemplo, ¿verdad? Yo no fue como que le dije al jefe, madre, me voy ya y mañana no me vuelven a ver. Yo le dije, madre, bueno, por ejemplo, quiero irme, o sea, tengo las ganas de emprender a tiempo completo, ¿cuándo lo puedo hacer? Entonces me dijo, bueno, hagamos este plan, termine esto, ¿verdad? Entonces yo creo que todo se basa en planear y no es como que va a salir al 100% como está en el plan, pero bueno, por lo menos una guía y un mapa de qué hacer, y también lo que te va a pasar es que te da paz mental de que uno está por lo menos trabajando hacia esa meta, ¿verdad? Y no es como que está todo el día, uy, yo me quiero dedicar a esto, pero en lugar de estar como preocupado, es como estar ocupado, ¿me explico? Entonces, bueno, por ahí son un par de tips que sería bueno que los pusieran en práctica. Claro, excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, muchachos, ahora sí, ya son las 3. Le damos la bienvenida y la palabra a Max, que nos va a compartir un poquito la materia que estaba pendiente. Buenísimo, gracias, Oscar. Vinicio tenía la mano arriba, no sé si era algo que estaba pendiente o si se quedó arriba la mano. Ahí está, ya la bajó. No, creo que estaba, okay. Sí. Listo. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí, que aquí hay un poquito de eco, pero espero que me escuchen bien. Súper bien, yo te escucho bien. Se escucha perfecto. Ok, voy a compartir la pantalla entonces y arrancamos. Ok, lo hacemos aquí grande para que... Nada más déjenme buscar esto para poder ver los chats. Listo, ok. Perfecto. Entonces arrancamos. Bueno, la vez pasada habíamos hablado sobre el tema mercadeo y bueno, pasaron a la parte de branding, redes sociales. Habían quedado un par de cosillas pendientes, entonces las puse aquí al final de la presentación. La pueden encontrar en la presentación 4. Cuando lo subamos a mediación virtual va a estar todo esto. Pero bueno, queríamos hablar un poquito sobre el tema de mercadeo en general y comenzando por la idea esta del embudo de mercadeo. En realidad, la primera vez que yo vi esto, pues se me hizo bastante como, tiene mucho sentido, pero hasta que uno lo ve como tal vez estructurado de la manera como se presenta aquí, no es tan obvio, ¿verdad? O sea, es obvio en retrospectiva, pero no necesariamente pensando para adelante. Entonces, a la hora de pensar en qué es mercadeo, digamos, si yo les pregunto a ustedes que me definan qué significa mercadeo, pues cada quien tiene una idea de qué significa mercadeo para ellos, ¿verdad? Pero en realidad, si uno se pone a pensar en la manera más básica, digamos, de tratar de definir qué es mercadeo, para qué funciona la función de mercadeo dentro de una compañía, pues claramente es para poder transmitirle a los potenciales clientes los beneficios que tiene tu producto por los cuales ellos deberían de interesarse y eventualmente considerarlos, comprarlos y pues dar su dinero que tanto les costó ganarse. Si es un producto para un consumidor,
pues a cuesta de su trabajo o para una compañía que tiene un presupuesto pues, definido y tomar la decisión de tomar su dinero a cambio de comprar tu producto o servicio, ¿verdad? Entonces, bueno, el embudo este, como les digo, empieza, digamos, de la manera más básica que es awareness. Awareness es como darse cuenta que esto existe, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un producto que trata de venderle, es lo mismo que hemos hablado antes, ¿verdad? Soluciones de ciberseguridad para compañía mediana, pequeña y mediana empresa en Costa Rica. Si la compañía, que es mi potencial cliente, ni siquiera sabe que yo existo, pues obviamente jamás va a poder interesarse o considerar mi producto como una solución para lo que ellos quieren resolver, ¿verdad? Entonces, pues hay diferentes maneras de generar este awareness. Lo más lógico, digamos, o la manera más tradicional últimamente, pues comienza siempre con, digo, voy a poner un website, entonces poner contenido en línea. Generar blogs en el que uno empieza como a tener una opinión sobre una industria, por ejemplo, de vuelta en el tema de ciberseguridad, tal vez nosotros pensamos que las soluciones existentes no funcionan por A, B o C, o tal vez de nuestra propia experiencia sabemos que hay clientes que se están preguntando como por qué es mejor esto que esto, entonces uno empieza a generar contenido y la gente lo puede encontrar por medio de los diferentes motores de búsqueda como Google y otros, ¿verdad? Lógicamente la competencia, digamos, por la atención del cliente o la atención de las diferentes personas es bastante, bastante dura, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues, lo que hacemos es tratar de ser súper, súper específicos en lo que estamos buscando, digamos, en nuestro segmento de mercado, porque va a ser más fácil, digamos, tratar lo que hablábamos antes, ¿verdad? Tratar de llegar a un cierto segmento de mercado, a una cierta arquetipo, a una persona específica que tiene ciertas características, que tratar de llegarle a todo el mundo. Entonces, a la hora de empezar a hacerlo más y más específico, también podemos atacar, por ejemplo, a través de eventos de industria, por ejemplo, en diferentes industrias tienen sus asociaciones, entonces uno puede ir y la asociación va a tener un listado de potenciales clientes, tal vez tienen eventos anuales o mensuales, uno se puede ir como metiendo por ahí para que lo conozcan. Aquí ni siquiera estamos hablando de que va a ser un cliente mañana, ¿verdad? Empieza así como súper, súper amplio, saber, darse a conocer, por decirlo así, ¿verdad? De ahí pasamos al siguiente nivel, que es interés. Okay, una vez que ya alguien sabe que yo existo, lo próximo es, necesito que se interese por mi producto o mi servicio, ¿verdad? Porque puede ser que ellos sepan que mi compañía existe, pero ni siquiera les pase por la cabeza interesarse o pensar que lo que yo ofrezco les pueda ayudar a resolver el problema que ellos tienen, ¿verdad? Aquí, digamos, se comienza a pensar en el concepto de nurture. Nurture es como nutrir. Y obviamente cuando uno habla de nurturing, lo que quiere decir es, si ya alguien sabe que yo existo, y yo tengo información de contacto de esa persona, lo que quiero hacer es empezar como a tirarle ciertas, como poquitos de información que los van a picar, como para que queden pensando como, uy, tal vez esto es justo lo que yo estaba buscando, quiero averiguar más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona eso? Ya cuando tenés un email, por ejemplo, puedes mandar pues estas newsletters o cadenas de correos un poquito más masivas, en las cuales uno pues empieza a hablar de vuelta sobre el problema que está resolviendo, la industria, cómo se está moviendo, y empieza a generar un poco de interés, y a la hora de generar ese interés, también te estás convirtiendo, digamos, en como lo que se llama un thought leader, una persona que dentro de su industria se considera como un experto, ¿ok? Si yo voy a contratar a una compañía de ciberseguridad para que pues tenga toda la parte de ¿cómo se llama?, de servidores, y que no vaya a pasar nada con mis datos y mi información, pues lógicamente, si alguien se percibe como un experto en la industria, va a tener mucho más chance, digamos, que el potencial cliente se interese en interactuar con su producto o servicio, o por lo menos tratar de entender si el producto que uno ofrece verdaderamente resuelve la necesidad, ¿verdad? Entonces, de vuelta, en el lado del consumidor, cuando hablamos de un producto directo al consumidor, es un poco diferente porque la propuesta de valor suele ser mucho más clara, pero aún así hay que generar ese interés. En el caso de cuando se va a un negocio, hay que hacerlo, digamos, de una manera que normalmente toma más tiempo, porque hay que ir desarrollando esa relación, ¿verdad? De que saben quién soy, ya me conocen, conocen la compañía, conocen mi marca, mi branding, todo lo que yo represento, tienen interés en saber más si mi producto les resuelve el problema, y pasamos al próximo nivel, que es consideración. Ahí ya estamos, digamos, por decir así, empezando a tener un cierto chance, una probabilidad de que alguien va a sacar una chequera, de que alguien va a sacar una tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque ya nos está considerando para resolver su problema. Entonces ahí se pasa, digamos, de nada más hacer mucha bulla a generar interés, porque tal vez yo puedo resolver, y ahora sí vamos a entrar un poquito más específico a la información particular de cómo mi producto o cómo mi servicio verdaderamente le resuelve
el problema al cliente. Entonces ya estamos hablando de características de diferentes features, si es un software o puede ser tal vez como casos de estudio de, mira, este software o esta solución le ha servido a compañías como la suya y es lo que el gerente general de la compañía dice y pone ahí un testimonial que explica de por qué esto le resolvió el problema, ¿verdad? Entonces, de repente ya estás entrando como una discusión en la que el cliente te está haciendo preguntas y esas preguntas pues se van respondiendo más y más con diferentes contenidos. Antes todo esto era pues muy manual, ¿verdad? Se hacía mucho la parte inicialmente con publicidad a través de anuncios en periódicos, revistas, así se generaba el awareness. Luego el interés solían ser pues brochures y diferentes materiales que se podía compartir con los clientes y la consideración solía ser una llamada, digamos, por teléfono. Ahora todo esto, digamos, todo lo que está en ese color como verde aqua, no sé cómo se llama ese color, todo eso en realidad está pasando pues mucho más en control del lado del cliente. Antes la empresa tenía mucho control sobre su información, ahora todo hay que ponerlo en línea porque nadie quiere hablar con nadie hasta no haber hecho su propio research, su propia investigación para saber si vale la pena tener una llamada con este vendedor o esta persona de esta compañía, ¿verdad? Una cosa que empieza a entrar aquí ya en el tema de consideración es la idea de los free trials, ¿verdad? Un producto gratis. Me imagino que muchos de ustedes usarán Dropbox, por ejemplo. Entonces, ese fue como el caso de éxito más grande del concepto este de freemium. Hay dos opciones, ¿verdad? Free trial, que es cuando te dicen, puedes usar todo el software, pero solamente gratis por un mes. Después de un mes, si lo quieres seguir usando, hay que pagar. O la alternativa, que es como Dropbox, que te dicen, lo puedes usar gratis toda la vida, pero hay un máximo de gigas que puedes usar. Si te pasas de, creo que en su momento era un giga, ya no sé ahora cuánto será, pues ahí tienes que pagar porque ya la solución de un giga o más es pagada, ¿verdad? Pero entonces le das una manera de que el cliente experimente tu producto, en el caso de software, pues mucho más fácil, pero también puede ser, por ejemplo, por medio de una consultoría gratis. Vos le decís, mira, nosotros tenemos soluciones de ciberseguridad y te vamos a hacer un estudio completo de tu compañía y eso es gratis para que decidas si quieres trabajar con nosotros. Es un ejemplo, ¿verdad? A veces esas cosas gratis salen más caras y no siempre es recomendable, pero es una estrategia que se puede seguir para empezar de vuelta, a pasar de me conocen, tienen interés en mi producto y ahora me están considerando, ¿verdad? Verdaderamente creo que puedo ser la solución que van a escoger a la hora de tomar su decisión de compra. Ya pasamos, digamos, al penúltimo peldaño en el embudo este, que verdaderamente ya están mostrando interés, digamos, intent, quiere decir, es como un interés serio. Eso quiere decir que ya tienen como la intención, digamos, de tomar la decisión, ¿ok? Ya se escucharon sobre la compañía, se convencieron de que estaban interesados, consideraron las diferentes opciones y ahora están mostrando, pues, que tienen la intención de tomar una decisión, ¿ok? Entonces, ahorita esto es como una etapa más profunda del tema de consideración, ¿verdad? En donde verdaderamente estamos haciendo lo que se llama un walkthrough a veces de nuestro producto, donde se hace como una llamada por videoconferencia, si es un software, y les decís, mira, para tu compañía, así es como esto se vería, aquí es donde tendrías esta información, así es como te resolvería este problema. Entonces el cliente empieza a visualizar su vida con tu solución como parte, digamos, de su caso de uso, ¿verdad? Y ya ahí, pues, es muy claro en ese momento si lo que estaba buscando es lo que le estamos ofreciendo o no. Y, pues, obviamente de ahí pasa ya al tema de comprar, en cuyo momento, digamos, toma la decisión. Y ese momento de tomar la decisión es importante, ¿verdad? Porque es a donde una persona que es un desconocido se convierte en un conocido, se convierte en un cliente potencial, que lo vamos, pues, trabajando, llevando abajo este embudo, y el momento de tomar la decisión de compra es cuando se compromete, digamos, a tener una relación que ojalá, pues, no sea una cosa de una vez, sino, pues, de repetición, donde constantemente va a estar comprando nuestro producto, ¿verdad? Y ahí, digamos, cuando ya llega al proceso de venta, se cierra la venta, empieza más bien lo que se llama el proceso de retención, ¿verdad? Tenemos un cliente, ahora queremos chinearlo, queremos que esté contento, queremos que la solución le funcione para venderle otros productos, para expandir. Tal vez tiene, no sé, nuestra solución le vamos a cobrar como la de Roberto Chavarría, que le cobra dependiendo de cuántos empleados tiene. Entonces, cuando él crezca, quiero venderle más. O tal vez cuando lo use más, pues le vendemos pues, diferentes upgrades y así. Y ya, pues ahí llega, digamos, al final del embudo de mercadeo. En realidad se llama embudo de mercadeo, pero a mi parecer es un embudo de mercadeo y ventas, ¿verdad? Mercadeo y ventas están completamente de la mano. Son pues, prácticamente dos funciones hermanas dentro de la compañía. Y sí es bueno separarlas, digamos, cuando sus compañías crezcan. Y pues ojalá que muchos de verdad se tiren al agua con el emprendimiento. Y si los que logren, digamos, crecer la compañía a un cierto nivel, va a haber una función de mercadeo y una función de ventas que se van a separar este embudo. Pero eventualmente tiene que haber como una,
una relación muy cercana, pero una cierta tensión, digamos. La gente de mercadeo está encargada de pasarle al equipo de ventas todas las, digamos, toda la información de los potenciales clientes con los cuales ya hay que interactuar uno a uno. Ya estamos en el proceso aquí, digamos, de lo que se ve aquí en rojo. Estamos haciendo demos, estamos haciendo llamadas, estamos haciendo pues, presentaciones personalizadas para tratar de cerrar la venta, ¿verdad? Y, digamos, del rojo para arriba, pues sería la función de mercadeo que se enfoca más en traer a esos clientes. Voy a pausar un segundo y me dicen si tienen preguntas. Ok, bueno, continuamos entonces. Les voy a dar un par de slides sobre lo que se considera pues, el mercadeo clásico, ¿verdad? Si uno va a una clase de Marketing Management, te van a hablar de las 5 C's y las 4 P's. Quería por lo menos mencionarlas porque me parece importante que las conozcan. Y de vuelta, en realidad se ven pues, muy obvias, pero a la hora de montar este marco de referencia, pues es importante que ustedes agarren estas 5 C's y lo determinen para su emprendimiento. ¿Quién es mi cliente? Ya hemos pasado un poquito por esto, ¿verdad? Empezando por cuál es mi mercado, cuál es mi segmento, cómo describo a ese comprador, digamos, persona, arquetipo de comprador. Y tratar de entender también cuáles son sus necesidades, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estoy respondiendo? Para que el cliente tiene un problema y cómo yo lo estoy resolviendo. Eso es importante siempre como de vuelta. Eso es el mercadeo clásico, pero es fácil olvidarse de que todo lo que estamos haciendo funciona siempre alrededor de resolver un problema. Si se nos olvida eso, de repente estamos pensando en un cliente, pero no estamos hablando su idioma, sino que estamos hablando de todas las funciones que tiene nuestro producto, de todas las características, pero no estamos hablando de cómo le resuelve el problema al cliente. Entonces, tener claro quién es el cliente es el primer paso, ¿verdad? Y claro, a través de la compañía, a través de los socios fundadores, que no sea que pues un fundador A1 piensa que el cliente es A y fundador B piensa que el cliente es B, porque entonces de repente va a haber cierta fricción que es innecesaria, ¿verdad? Conocimiento de la compañía, esto es más como los skills, digamos, que existen dentro de la compañía, hablando de lo que vieron en la clase pasada, ¿verdad? Branding, cuál es el nombre, la imagen que tiene la compañía, la capacidad de producción, o sea, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, etcétera, ¿verdad? De ahí pasamos a la competencia, que de vuelta, ¿se acuerdan en el tema del marco de referencia de Porter, de estrategia? Y también el que vimos de estrategia para emprendimientos, está el tema de con quién compito, ¿verdad? ¿Cuál es el ambiente de mercado? Si yo voy a tratar de entrar a un mercado donde hay una competencia que está súper establecida, ¿cómo voy a hacer para entrar y poder meterme, digamos, por una esquinita, por un nicho, o tal vez me doy cuenta que no voy a poder? Entonces, hacer ese análisis de entender qué es la competencia es una parte vital, digamos, del mercadeo, porque te va dando la estrategia de cómo voy a aplicar las 4 P's a poder entrarle, digamos, a este marco de que ya entiendo quién es mi cliente, sé qué es lo que soy capaz de hacer como compañía, sé contra quién compito, y pues ahí te vas metiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el ambiente de mercado? Colaboradores, aquí estamos hablando más de con lo que hablábamos en la matriz aquella, ¿verdad? Donde decíamos, vamos a colaborar o competir. Bueno, si voy a hacer ventas al detalle o al por mayor, tal vez tengo distribuidores, que eso es lo que se llama, digamos, downstream, digamos, de mi compañía para abajo, ¿quién va a estar entre yo y el cliente? Y también está hacia arriba, la compañía, digamos, para arriba son todos los suplidores, si tengo que comprar materias primas, si es hardware, o si tengo que usar diferentes proveedores de diferentes, no sé, servicios como Amazon, cuáles son mis diferentes, pues, compañías con las que colaboro, ¿verdad? Y por último, el contexto, ¿verdad? Importantísimo, a veces yo escucho de compañías que les está yendo súper bien y tienen un producto, por ejemplo, en Panamá, y quieren irse a México, y piensan que irse a México es exactamente lo mismo, nada más agarro y ahí hago la copia, lo pongo en México y va a funcionar. No funciona así. Igual con Costa Rica, si tenemos algo aquí, lo queremos llevar a Estados Unidos, bueno, pues es otra cultura, hay diferentes, pues, situación política, diferentes regulaciones, normas sociales que afectan, digamos, cómo tenemos que acceder, llevar este producto al mercado, ¿verdad? Entonces no se nos puede olvidar el contexto en el que estamos operando. Y esas son, digamos, las 5 C's que nos dan como la estructura básica, digamos, de cómo pensamos abordar el mercadeo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ya una vez que entendemos esto? Pues pasamos a la parte más táctica, que son las 4 P's. Entonces, las 4 P's son, primero, producto. ¿Okay? Tenemos que entender cuál es la característica de nuestro producto, qué tipo de calidad vamos a tener, vamos a hacer el mejor producto que hay en el mercado o vamos a hacer el producto, pues, más barato que hay en el mercado. Creo que la vez pasada hablaré un poquito de esto también. Vamos a tener un servicio o es un producto, o tal vez es un servicio que está productizado, por decirlo así, que eso se da más y más, ¿verdad? Donde tenemos un servicio, pero que se vende como un producto. O a veces un producto que se vende como una suscripción, como un servicio, ¿verdad? No como antes que vendíamos un software por $20,000 y chao.
ahora tenemos un modelo de ventas que se puede vender suscripciones de software, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a hacer el delivery de ese producto? Se define en este primer tema de producto, ¿verdad? Y lo último es, pues tal vez empezamos con un producto, pero tal vez hay una línea de productos, ¿verdad? O tenemos un plan de cómo vamos a crecer, empezando por este, luego este, luego este, y por qué uno va reforzando el otro, y por qué es el orden correcto de empezar a desarrollarlo de tal manera o de tal otra. El segundo, lo dejé en inglés para que fueran las cuatro P's, es place, que es lugar. ¿Cómo voy a llevar ese producto al mercado? ¿Cuál es mi canal de distribución? Puede ser que es un producto virtual, si es software, y mi canal de distribución va a ser el App Store de Apple. O si mi producto va enfocado a cierto otro demográfico donde todo el mundo usa Android, entonces voy a estar en el Play Store. O tal vez lo voy a hacer directamente en el web porque siento que mis usuarios están en el browser todo el tiempo y no necesito una aplicación móvil. Si es un producto físico, pues obviamente hay un tema más complicado. Si yo voy a hacer, no sé, bebidas energéticas, ¿cómo hago para poner esa botella? ¿Es en el supermercado? ¿Lo voy a hacer a través de restaurantes? Si lo hago a través de restaurantes, le voy a dar exclusividad, por ejemplo, a una cierta cadena de restaurantes, o le voy a dar a todo el mundo abierto para que todo el mundo lo tenga. También entender si tengo cierto poder de mercado. Por ejemplo, si tengo algo que todo el mundo quiere, pero nadie puede acceder, pues tal vez tengo un cierto poder de mercado donde voy a franquiciar, por ejemplo, mi producto, como hemos hablado anteriormente, creo que los paleteros o las chuchiletas, no me acuerdo qué era lo que habíamos hablado, pero hay diferentes, digamos, maneras de llevar tu producto al mercado y hay que tener muy claro como cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Eso ya es muy táctico. Si tengo un software, ¿cómo lo voy a vender? Si tengo un servicio, ¿cómo lo voy a vender? La tercera es promoción, ¿verdad? Que es, se pega un poquito a este embudo de mercadeo, ¿verdad? Estamos hablando de cómo va a ser la gente para escuchar y saber que nosotros existimos. Estamos hablando de publicidad, de fuerza de ventas, brochures, cupones, pues todo el mundo, digamos, de lo que es el tema de promoción y publicidad. Dependiendo del producto, pues tal vez vale la pena, me voy a anunciar en La Nación o me voy a anunciar en El Financiero, ¿verdad? Si voy a vender un producto para, no sé, para perros, tal vez no lo voy a hacer en una revista maternal. Si voy a hacer un producto para gente que hace ejercicio, pues voy a buscar la revista donde la gente que hace ejercicio está siempre pues, leyendo, ¿verdad? Entonces, entender cuáles son, digamos, las maneras en las que voy a hacer ese acercamiento al mercado de una manera, digamos, que sea lógica y que también se refleje en las facultades que tiene la compañía, digamos, de capacidad de inversión. Si soy una compañía que acaba de empezar, pues no voy a pensar en hacer una campaña de vallas publicitarias en todas las autopistas porque no voy a gastar miles y miles de dólares en eso. Tal vez voy a hacer una campaña un poco más austera de contenido web, que yo sé que tal vez tengo los conocimientos in-house y lo puedo hacer yo pues, directamente, digamos, sin necesidad de invertir mucho dinero. Y la última, digamos, de las PES, que es pues una de las más importantes y a veces la gente piensa que esto no es parte de mercadeo, pero sí lo es la definición del precio, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, un precio de lista. Eso se ve mucho en electrodomésticos o en diferentes artículos de como accesorios de computación que dicen MSRP, que es el Manufacturer Suggested Retail Price. Quiere decir que la persona que lo manufactura dice, yo sugiero que estos AirPods se venden a $100, ¿ok? Ese es el precio de lista. Obviamente a mis distribuidores les hago un descuento que puede ser un 20%, un 30%. La otra es si van a hacer ofertas o no, o si el precio siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, si usted compra una Apple, usted sabe que va a pagar lo que la Apple cuesta, ¿verdad? Creo que hacen 2 o 3 promociones al año y eso es todo. Pero si usted compra, no sé, otros productos que siempre están descontados, ¿verdad? Es como, no importa qué día de la semana, siempre está 20% de descuento, 10% de descuento. Entonces, es una manera diferente, digamos, de acceder al mercado, dependiendo de cuál es el mercado. Y la última, pues obviamente con el precio, es entender quién es el usuario final y cuál es el canal que tengo que seguir para llegar ese producto hacia el cliente meta. Pero bueno, vamos a pausar. A ver, Daniel, tenés la mano arriba, que es la pregunta. ¿Todo bien? No, muy bien. Bueno, profe, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en un inicio, cuando estoy empezando un emprendimiento y todavía tengo las cosas no en el estado óptimo, defino un precio, pero luego decido que para el nivel de calidad o el segmento en el que yo me quiero ubicar, tengo que variar ya sea para arriba o para abajo ese precio? Si yo ya tengo una clientela que está fidelizada y yo bajo ese precio, la gente va a decir, bueno, pero entonces, de un pronto a otro, ¿qué pasó aquí? ¿Bajó la calidad? ¿O es que entonces antes me estaban estafando? Porque entonces siempre me pudieron vender más barato y nunca me hicieron un mayor descuento. ¿Cómo puedo yo generar un cambio de precio
cuando ya existe cierto mercado establecido que me conoce y que tiene una idea más o menos en qué segmento me ubico en el mercado. ¿Cómo puedo yo actualizarme en ese campo sin generar un efecto negativo con mis clientes actuales, por ejemplo? Correcto. Bueno, lo primero es dos cosas que quiero compartir antes de responder la pregunta. La primera es que la mayoría de los emprendedores tienen mucho miedo a experimentar con el precio. Y si les puedo dar un consejo, pierdan ese miedo. Es importante experimentar con el precio. En mi compañía, en Thrive5, la compañía de software de mercadeo, cambiamos el precio 20 veces. Nos tomó como 2 años hasta que lo empezamos a cambiar. Y una vez que lo empezamos a cambiar, como que nos liberamos y cada 2 meses cambiábamos para probar, porque uno no sabe que tal vez a este precio, tal producto, si le quitamos esta función, va a haber pues una cierta demanda que antes no teníamos. Esa es la primera. No tengan miedo a experimentar con el precio. La segunda es, normalmente tendemos a poner el precio muy bajo al arrancar. A uno le da miedo cobrar, ¿ok? Entonces, un profesor mío decía, vea, usted vaya donde alguien y dígale, vea, ¿a usted le interesa este y este producto? Ah, sí, sí, me interesa montones. Bueno, cuesta $10,000. Y si la persona no ni pestañea, se dice, por el primer mes, por la primera fase del proyecto. Y ahí usted empieza a subir, porque de verdad que uno siente que a veces está cobrando más de la cuenta y no se da cuenta que uno no debe cobrar nunca por lo que a uno le cuesta, sino por el valor que le está creando al cliente, ¿verdad? Entonces, siempre recuérdense eso. A la hora de poner el precio, bajar de precio siempre se puede. Es más difícil subir de precio, ¿ok? Pero ahora, abordemos la pregunta que vos tenías. Depende. Esa es la verdadera respuesta, es que depende. Depende del mercado, qué tan grande es el mercado, qué tan interconectado es el mercado. Si me estás diciendo, yo estoy vendiendo un producto que se lo voy a vender a las 50 compañías más grandes y entre todos los, un producto para, no sé, manejar las finanzas de, un software para manejar las finanzas de las 50 compañías más grandes del país. Y todos los que son el Chief Financial Officer, el gerente financiero, entre todos se conocen porque todos fueron a la universidad juntos, fueron al mismo evento, entonces hablan entre ellos. Ok, ese es un caso muy específico versus que tengas un producto que es hacia el consumidor, ¿verdad? El producto hacia el consumidor suele tener mucho más facilidad de decir, es tan grande en mi mercado que digamos que estoy cobrando $10 y ahora lo voy a subir a 20, pero bueno, las primeras 100 o 200 personas que compraron el producto a $10, se los voy a dejar que sea $10 por mes porque no me duele, porque en el gran esquema de las cosas, si esto sigue creciendo, esos 100 clientes o mis primeros, no sé, 200 clientes van a ser una parte muy minúscula de mis ventas en 5 años, entonces prefiero tenerlos contentos que decirles, ah, ahora se les duplicó el precio. Entonces lo que hago es lo que se llama grandfather, que es, le voy a como les voy a mantener el precio viejo a todos mis clientes originales. Obviamente, el momento que quieren hacer un upgrade o un cambio, tenés que adecuarte al nuevo precio, porque la versión 3.0 tiene tal precio. ¿Te interesa? Te quedas en la anterior, ¿ok? Entonces, por ahí, subir de precio, aunque parezca más difícil, en realidad, si uno puede dejar a la gente que está en lo que está y tratar de cambiar a los nuevos, ¿ok? Pensando en que el crecimiento que va a haber va a eclipsar, digamos, todo lo que ya tenías, que para uno hoy es todo, ¿verdad? Tengo 100 clientes que me están pagando, quisiera que me paguen el doble, pero a veces es mejor chinear a los clientes y que estén contentos. También se sienten bien de que entraron al principio, que son clientes antiguos y que le estás teniendo cierta lealtad, ¿verdad? Ahora, bajar el precio. Nunca nadie se enoja porque uno le baja el precio y siempre hay una historia que se puede contar. Normalmente, cuando uno baja el precio es porque uno siente que si baja de precio va a poder acceder a una parte del mercado más grande, ¿verdad? Si no, ¿para qué lo estás bajando? Es como que hay una cierta elasticidad a este precio. No me están comprando, pero si lo bajo a la mitad, voy a estar, no sé, por debajo de la competencia, por X o por Y motivo, creo que va a ser mejor. Y suele ser que va acompañado de una buena historia, ¿verdad? Se puede hacer, por ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre? Vamos a bajar el precio como que se readecúa, digamos, los diferentes niveles. Entonces vos decís, para que toda la gente que está aquí ahorita caiga en ese nivel de precio más bajo, voy a poner este límite de usuarios o este límite de, no sé qué producto estás pensando, pero siempre hay una historia que se puede contar y la gente va a estar contenta. Es como, cambiaron el precio y no solamente lo cambiaron, sino que me llamaron a decirme que tengo que pagarles menos. Alguna vez, no sé si te ha pasado, pero cuando a mí me pasa eso es increíble, ¿verdad? Genera mucha lealtad, porque lo fácil es decir, usted siga pagando lo caro y los nuevos van a pagar menos, pero no es justo. Y cuando la gente se entera, es un problema. Entonces, si hay chance que se enteren, o si tu cultura es de cuidar mucho al cliente, es mejor bajar el precio y contar una buena historia de por qué el precio ahora es más bajo. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, me queda un poco más claro. Siempre que cualquier cambio que se vaya a hacer vaya acompañado de una estrategia
que vaya a ser positiva. Si lo voy a bajar, eso implica que tengo que acceder a un mercado más grande para poder compensar el ingreso que voy a dejar de percibir por un precio más bajo. Exacto. Pero si lo que voy a crecer lo opaca ahí, pues genial, digamos. Exacto. Y lo otro que también se puede hacer, que a veces es como una estrategia que se hace conjunta, es hacer, por ejemplo, contratos. En vez de, digamos que tenés un software que es una suscripción que se vende mes a mes, como yo tenía con la compañía de mercadeo, $100 mes a mes, pero entonces si me pagas el año completo, te lo bajo a 50, por ejemplo. Y de repente ese es el nuevo precio, pero no está como establecido, porque el precio sigue siendo 100 si lo pagas mes a mes. Entonces no se quita el precio anterior, sino que se hace algo para que haya un nuevo precio que me baje la barrera de entrada, pero que también me beneficia a mí como compañía, que es que me pagan, digamos, el primer mes me pagan los 12 meses, y aunque no los puedo reconocer como ventas desde un punto de vista contable, porque hasta no haber dado el servicio no debería reconocer esa venta, pero tengo el cash. Entonces, desde un punto de vista de flujo de caja, me ayuda muchísimo porque tengo para pagar diferentes gastos, etc. La otra es como un tipo onboarding, que se, digamos, uno dice, si vos querés mi producto, vale, no sé, $500 al mes, pero para arrancar, tenemos un onboarding fee que es de $2,000 en el que hacemos todo un proyecto y hacemos una cosa personalizada y tenés un ingeniero de soporte y tenés no sé qué y no sé cuánto. Y entonces ese, digamos, onboarding, en realidad el cliente lo paga normalmente, pero también se puede eliminar y decir, pues para, no sé, los clientes que pagan el año completo se elimina, por ejemplo. Y vos asumís que siempre lo vas a eliminar porque es un costo que igual ibas a tomar para poder, que el cliente, para poder lograr que el cliente esté ya pues, digamos, montado sobre la plataforma o el software y que le vaya a sacar valor. Es como una parte educacional que vos invertís al principio de la relación pensando que se va a pagar a lo largo del tiempo. Entonces hay como diferentes estrategias para jugar con el precio. No siempre es tan blanco y negro como voy a bajar el precio de 100 a 50, ¿verdad? Sino que siempre hay otras variables que se pueden meter que hace que sea un poquito más fácil de tener la conversación con el cliente a la hora de decirle que el cliente no se vale la mitad o vale el doble. Similar a como cuando te dicen, bueno, si te llevas uno, vale 1,000, si te llevas dos, vale 1,800. Si me pagas un mes, tanto, un año, digo, va a salir más barato. Exactamente. O tal vez va a ser si me pagas con cheque, porque no quiero pagar el 3% de la tarjeta, por ejemplo. Me pagas con un cheque y te sale más barato. O sea, diferentes metodologías que complican un poquito el comparar manzanas con manzanas. Ya estás como metiendo nuevas variables, entonces el cliente pues tiene que tomar una decisión un poquito más compleja y siempre y cuando le sea beneficioso, pues nadie se va a quejar. A ver, Vinicio. Excelente, profe. Gracias. Pura vida. Con respecto a los descuentos a la hora de hacer el precio del producto, digamos, eso ya se toma en cuenta al inicio, digamos, como costos de, no sé, materiales, costos de producción, la ganancia, más el descuento, y después ese descuento se quita, o uno hace los descuentos bajándole a la ganancia, o cómo funciona. Bueno, empecemos por lo básico, es que yo odio los descuentos. Me encantan como usuario, los odio como compañía. Para mí los descuentos en realidad es como, si son estratégicamente escogidos como parte de tu ida hacia el mercado, está bien, los acepto, porque hay ciertos mercados y ciertas realidades de productos que, porque así es la industria o porque sencillamente el tipo de producto se presta para descuentos, está bien utilizarlos. Lo que no está bien es decir, yo tengo un precio y después, como no estoy vendiendo suficiente, empezar a descontar. Porque lo que empieza a hacer es que, así como estás descontando el precio, estás descontando el valor percibido del cliente del producto o servicio que le estás dando. Entonces, si desde el principio vos pensás que en tu industria o tu producto tiene sentido tener un descuento o una oferta que vas a utilizar, entonces definitivamente hay que incluirla a la hora de calcular el precio, ¿verdad? Porque el precio, como lo vimos en una de las clases, estamos hablando de lo que me cuesta, ese es el mínimo, digamos, porque no puedo vender en menos de lo que me cuesta. Pero uno no debería poner el precio basado en lo que me cuesta, sino en el valor percibido que tiene el cliente del producto o servicio que yo le estoy dando. Cuando vemos esas dos variables, si el precio que yo pongo está, no sé, en un punto medio, pero siempre lo voy a descontar, entonces estoy dejando más sobre la mesa, digamos, de ese surplus que le queda al cliente, ¿verdad? Entonces, si yo ya de entrada sé que voy a hacer un descuento, por supuesto que tengo que incluir el descuento a la hora de calcular los precios, porque en un startup, un emprendimiento se vive del flujo de caja, ¿verdad? Si usted piensa que va a vender, no sé, 100 productos a $1,000, y va a tener $100,000, pero en realidad está descontándolos a 20% todas las veces, y vas a tener 80 mil, no vas a tener 100 mil para pagar la planilla, para pagar la oficina, para pagar los servidores, para pagar la manufactura, lo que sea que tengas que pagar. Entonces, si ya sabes que lo vas a descontar, hay que tomarlo en cuenta desde el principio. Pero sí les quiero dejar con esa idea de que si uno va a descontar, tiene que ser muy bien pensado. No es una estrategia de no estoy vendiendo, la compañía no va bien, voy a descontar, porque normalmente eso es un ciclo, digamos, que termina muy mal.
Gracias. Okay. David. Profe, viene relacionada con esta otra pregunta que le acaban de hacer. Yo tengo una duda porque, digamos que yo ofrezco un servicio que básicamente ya contando servidores, contando los empleados, contando el servicio de soporte, todo me sale en X. ¿Hay algún modelo o algún una referencia como para decir, ah, bueno, sobre ese X yo debería por lo menos estar, digamos, eso es lo que me cuesta a mí hacer el servicio. Sobre ese X yo debería cobrar un 20, un 30, un 40% más de lo que a mí me cuesta como para decir que estoy haciendo algo, haciendo profit, haciendo algo que de verdad me está generando dinero. ¿O existe algún modelo o alguna regla de dedo que uno dice como, ah, es que ese producto solo está haciendo un 10% más, eso hay que desecharlo? O simplemente es como, no, yo creo que la verdad es que lo estoy haciendo muy barato, me sale muy barato hacerlo y yo creo que mi cliente puede pagar 200 veces lo que a mí me cuesta, perdón, dos veces lo que a mí me cuesta hacerlo. ¿O cómo se juega con eso? Bueno, primero es importante entender eso, ¿verdad? De cuánto me cuesta, porque cuando sabes cuánto te cuesta con todo, inclusive manufactura, los empleados, la publicidad, los servidores, hasta cuánto me cuesta el metro cuadrado, digamos, de la oficina en la que estoy sentado para poder dividirla, digamos, a lo largo de todo lo que estoy vendiendo, tener muy claro como cuál es el mínimo. Ahora, ese mínimo, de vuelta, hay reglas de dedo que se utilizan en ciertas industrias donde la gente dice, ah, es que siempre se deja como un 30% de margen, por ejemplo. Esas reglas de dedo yo en realidad no me gustan, y no me gustan por una sencilla razón, ¿verdad? Las industrias cambian y la competencia cambia, y de repente tu regla de dedo funcionaba muy bien y traías, digamos que estás haciendo distribución de un producto que comprabas en Estados Unidos, y de repente aparece un producto similar y que resuelve el problema, pero lo traen de China y vale una décima parte. Entonces, ¿cómo comparas eso, ¿verdad? Si el market trae el producto de China, pensar así, y lo que va a hacer es agarrar el producto de China y meterle el mismo 30% que lo que le metía el de Estados Unidos. Pero el problema que está resolviendo es el mismo, el valor para el cliente es el mismo. Tal vez no es 100% equivalente porque por A o B tal vez la percepción de la calidad es distinta, pero no tendría sentido, ¿verdad? Usar esa regla de dedo. Entonces las reglas de dedo son buenas como para darte un norte ahí, como una cierta idea de por dónde está la competencia, pero no necesariamente para poner tu precio. El precio creo que se debería hacer, el modelo a mi parecer, es hacer el estudio de mercado, hablar con los clientes, tener las 20, 50, 100 conversaciones con la persona a la cual creemos o las personas a las cuales creemos les vamos a vender nuestro producto y entender qué es lo que están sacando ellos de nuestro producto o nuestro servicio. Cuando nosotros entendemos que una compañía usa un software que a mí me costó $10,000 de desarrollar y está sacando cientos de miles de dólares anuales de valor, pues hacer un pricing basado en los 10,000 que me costó a mí no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que las reglas de dedo son peligrosillas y funcionan, digamos, más para negocios como de estilo de vida, negocios pequeños, donde la industria es tan estática que, sí, tal vez estamos haciendo, por ejemplo, no sé, lo que habíamos hablado, un negocio muy tradicional, pues casi todo el mundo está haciendo el mismo tipo de cálculo de precio, entonces vas a estar ahí como con el resto de la competencia. La pregunta es, ¿cómo puedes hacer para hacerlo diferente? Que tus costos sean diferentes o que tu producto esté diferenciado, entonces ya no tenés que pensar como el resto de la competencia, sino que sos como uno que está por fuera, digamos, de la competencia, porque lo último que yo quiero que ustedes hagan es competir con otra gente que está haciendo exactamente lo mismo, donde no se pueden diferenciar. Entonces, básicamente, lo que van a hacer es un pleito de a ver quién está dispuesto a llegar más cerca del costo de producción o del servicio. Y eso, eso no es beneficioso para nadie o ninguno de ustedes, ¿verdad? No es el mejor negocio, a no ser que tengan una ventaja de costos real, que ustedes digan, es que yo estoy haciendo diseño eléctrico, pero yo lo mando a Vietnam y tengo unos chavales en Vietnam que por $1 la hora me lo hacen y me lo mandan de vuelta en la noche y entonces yo lo puedo vender aquí pues, más barato. Ok, eso es diferente. Esa es como esa ventaja, digamos, que ustedes tienen sobre la competencia que quiero que busquen. ¿Te parece la respuesta? Claro, yo sé que la premisa suya fue como más bien decirme no usar una regla de dedo, pero sí, tal vez como para empezar sí quiero una regla de dedo como para saber dónde tirar un número. O del todo no use regla de dedo, vaya, hable con sus clientes, pregúnteles cuánto quiere pagar y use sus números para eso. Yo creo que más es ese mensaje el que me quiere dar. Exactamente, sí. O sea, sí, las reglas de dedo están ahí y son como un data point, digamos, cuando uno tiene que pensar a dónde estoy en el mercado, te dan un punto, pero que no sea, digamos, el único punto de referencia que tengas, sino nada más como entender que así lo está haciendo todo el resto de la gente, pero no necesariamente es como me gustaría que lo hagan ustedes. Listo, gracias. Buena vida, Isberto. Anoche estaba viendo un video de Tech Stars, ¿verdad? Ese link que habías pasado,
sobre el planteamiento del problema, ¿verdad? Cómo había que hacer lo correcto y cómo hay que ir primero donde el cliente y preguntarle cuál es su problema. Entonces, como que recordé eso referente a lo que estabas hablando al principio, ¿verdad? Cómo enfocarse en el cliente, cómo conocer el cliente. Ok, la pregunta mía es la siguiente, que si es recomendable como una estrategia de mercadeo valorar la empresa a un precio bajo a la hora de atraer un inversionista cuando uno está haciendo un pitch de negocios. ¿Qué te parece? Si uno valora la empresa por debajo del precio que debería tener, ¿eso sería bueno, como que atrae inversionistas? Bueno, estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Cuando estamos hablando de todo esto de mercadeo y el precio, estamos hablando del precio del producto o servicio. Hablando de la valoración de la compañía, que es otro, como otro mundo, digamos, dentro de lo que hablamos hace un par de clases, en realidad, de vuelta, lastimosamente depende. Si ustedes tienen algo que es especial, que tienen, no sé, una cierta propiedad intelectual, o un efecto de red, o una idea que es brillante, o un equipo que es brillante, o una cierta ventaja para ir a mercado que nadie más tiene, entonces van a poder dictar un precio mucho más alto de su valoración a la hora de hacer un pitch a un inversionista, ¿verdad? Ahora, si vos me decís, es que tengo una idea, pero no tengo producto, y quiero ir a levantar capital a 100 millones de dólares de valoración, pues así estás fuera del mercado, ¿verdad? El mercado al final es igual que cuando uno está vendiendo un producto, hay un mercado de inversión de compañías donde los inversionistas ven, no sé, 100 compañías y deciden invertir en una. Nos contaba Adrián de Carao Ventures cuántas compañías analizan para invertir en una, ¿verdad? Entonces estás compitiendo contra todas las otras compañías. Creo que hacer el precio más bajo no es la razón por la cual un inversionista va a invertir, porque el inversionista no está invirtiendo en la compañía por el precio que tiene hoy, está invirtiendo en la compañía por el precio que puede tener o el valor que puede tener y generar en 10 años, ¿ok? ¿Cómo lo vas a convencer de que tu producto o tu servicio se va a convertir en algo que puede explotar, que se puede hacer muy grande, que se puede hacer 10X, 100X, 1000X? O sea, ¿cuál es esa ventaja, esa tecnología, esa, no sé, qué es lo que están haciendo diferente? Por lo cual yo me haría emocionar de poner mi capital a trabajar con ustedes, porque lo que estoy buscando como inversionista es un retorno, ¿verdad? Entonces ahí es a donde tienes que pensar más en que un precio bajo más bien los puede asustar. Es como, tal vez le van a hacer sentir como que son muy poco sofisticados, que no entienden el mercado. No sé, le pusieron un precio de que por 10 mil dólares compré 50% de la compañía. Algo está mal ahí, no me huele bien, ¿verdad? Entonces, no necesariamente una valoración baja es la razón por la cual un inversionista decide invertir. Suelen invertir porque ven potencial, o porque ven que alguien más va a invertir y ellos quieren entrar porque no quieren quedarse afuera, o porque, no sé, la industria está caliente porque estás haciendo algo de machine learning o blockchain y todo el mundo quería meter plata en blockchain ese año. Entonces, no es tanto el precio. Yo no me iría por el precio o la valoración de la compañía como la manera de cerrar un pitch. Gracias. Ok. Bueno, me quedan como 15 minutos, así es que voy a ir un poquito más rápido sobre los pocos slides que nos quedan, y creo que la próxima clase pues tomamos la otra parte que tenemos en la presentación 5. Pero bueno, este slide lo copié del libro que estamos teniendo como referencia. Este, La Disciplina de Emprender, es el paso 12. Y aquí es a donde, digamos, Bill Aulet, que es el que escribió el libro, diría, digamos, esta estructura clásica de las 5 C's y las 4 P's, muy bonito, pero eso ya es, digamos, lo que las compañías grandes hacen. Tal vez no es tan relevante para un startup. ¿Por qué? Porque el emprendimiento tiene que pensar un poquito más tácticamente, como, ok, sí, hay que poner el precio, hay que saber cómo vas a llevarlo al mercado, hay que promocionar el producto, etcétera. Pero al final todo se resume en la unidad de decisión o toma de decisiones, ¿ok? ¿Y cuál es la unidad de toma de decisiones? Uno piensa, bueno, si es un consumidor es muy fácil, ¿verdad? Le estoy viendo al consumidor, bueno, no tan fácil. Por ahí había un grupo que nos mandaba lo de las candelas que se apagan sin soplar, por ejemplo. Bueno, tal vez el consumidor sea un niño de 5 años, pero él no va a tomar la decisión de comprar esas candelas. Tal vez la va a influenciar, pero no la va a tomar, ¿verdad? Si tenemos el caso del ciberseguridad y las compañías de pequeña y mediana empresa, tal vez el que toma la decisión es el gerente de tecnología o de informática, o no sé cómo se llamará, de IT. Pero bueno, tal vez esa persona ayuda a tomar la decisión, pero la decisión final, si es una pequeña y mediana empresa, la va a tomar el gerente general, ¿verdad? El dueño de la empresa. Si estás hablando de una empresa más grande que está comprando el software aquel de las empresas 50 más grandes de soluciones financieras, pues el que compra el software, tal vez el comprador económico sea el gerente financiero, pero va a haber alguien que lo influencia, que va a ser probablemente el de IT, que es el que le toca instalarlo y hacerlo funcionar. Va a haber algún champion que tal vez es el, no sé, el asistente del gerente financiero que sabe que este software le va a ayudar un montón, entonces el que va a estar ahí como diciendo, tenemos que comprar esto porque nos va a ayudar, va a ser más fácil, más rápido, en tiempo real,
Entonces va a estar ahí como encima y adentro de la compañía ayudando. Va a haber otros que tienen el poder de decir, no, este software no lo compramos. Puede ser el abogado, digamos, una compañía muy grande, tiene su equipo interno de abogados y dicen, la verdad es que no podemos usar este software porque tiene tal y tal función que nos exponen de tal manera. Está el usuario final, que a veces pueden ser analistas o el gerente financiero es el que lo compra. El que está ahí pues empujando es el que tal vez es uno de los usuarios, pero hay otros usuarios que también influyen en la toma de decisiones. Y por último, digamos, el oficial, bueno, el officer es como el gerente de compliance, que es el que dice, bueno, pero es que aquí estamos tocando, por ejemplo, la persona que tenía alguna cosa de récord de médico, por ejemplo. Estamos tocando información muy delicada del cliente y este software que ustedes quieren comprar no tiene los estándares que requerimos para poder utilizarlo, así es que no va, no pasa la prueba, digamos, de compliance y decidimos no comprarlo. Entonces, cuando uno creía que vender un producto era tan fácil como pues encontrar el segmento, desarrollar el nicho de mercado que vamos a atacar, tener el perfil de la compra, de la persona que la que le vamos a vender y tener el precio y la promoción y todo esto, al final hay como toda una logística, digamos, a la hora de hacer una venta que va más allá de sencillamente el poner el precio o dar esos números que dijimos antes, ¿verdad? Déjenme ver de vuelta a los participantes porque no puedo ver manos. Okay. Entonces, bueno, aquí les dejo esto, está en el libro, el paso 12. Y vamos a pasar un ejemplo rápido para darles como un poquito más de sustancia, digamos, de cómo lo hacíamos nosotros en mi compañía de software de mercadeo. Y bueno, al final voy a dejar como unos 5 minutos de preguntas y un break de 5 minutos antes de la charla. Entonces, bueno, hablamos del embudo de mercadeo al principio de los slides. En realidad, pues casi todo el mundo va a tener hoy en día una metodología de venta en línea y probablemente alternativamente van a tener una metodología de venta fuera de las ventas en línea. Y bueno, entonces aquí empieza, por ejemplo, son números reales en la compañía como en el 2013-14, es este número, así es que ya está un poquito desactualizado, pero igual para ver las conversiones es importante. Teníamos como 30.000 visitas mensuales al website. Esas 30.000 visitas, 30.915 visitas, consumían el contenido. Teníamos un blog muy activo, en realidad en su momento, generar contenido, blogs, ebooks, todo esto como dejen su correo electrónico y con esto le damos a cambio un white paper o un recurso que usted pueda bajar, un PDF, un Excel que le va a ayudar a hacer X, Y o Z. Se convertían de estos 30.000 visitantes, solo 4.000 personas nos daban su información de contacto. De ahí ustedes pueden ver que hay como un orden de magnitud, ¿verdad? De los 30.000 bajamos a 4.000. Entonces uno cree que, pucho, si quiero vender, no sé, 100 veces un producto, ¿cuánto tráfico voy a necesitar, verdad? ¿Y cómo voy a hacer para conseguir ese tráfico? Bueno, uno empieza a entender un poquito este digamos, embudo que te va dando como las conversiones del paso a paso, de cuánto tráfico necesito para convertirlo a través de estas ofertas, como esta que ven aquí, que era un baje su calendario de marketing para que tenga ideas todo el año, ¿verdad? Entonces la gente nos da su email y le damos el calendario. Pero bueno, de estos 4.000 que entraban, marketing decía que solamente 1.815 eran MQL. MQL quiere decir Marketing Qualified Lead. Okay, eso quiere decir que de los 4.000, solo 1.815 estaban calificados para ser potenciales clientes. ¿Por qué podíamos descalificar a alguien? Bueno, tal vez de esos 4.000, 1.400 eran ticos porque yo pues, publicaba en mis redes sociales y mis amigos y gente que conozco también querían el calendario, pero obviamente no eran clientes potenciales porque nuestro cliente está en Estados Unidos. Tal vez otros eran estudiantes o competencia o gente que nos daba información que no era correcta o bueno, por 1.000 otras razones, o que estaba fuera de nuestro segmento de mercado, etcétera, solamente 1.800 de estos 4.000 eran verdaderamente calificados para que el equipo de ventas tome su tiempo, que es muy valioso, para llamar y contactar a estos prospectos, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso era casi 6%, que es una muy buena conversión, pero aún así de vuelta, les da una idea de que uno dice, pucha, si yo pongo un website y me llegan 100 personas, ¿cuántas podré vender? Pucha, difícil, ¿eh? A no ser que sea súper, súper targeted, que la persona que llega sea la persona correcta, es bien difícil que con un volumen bajo de visitas mensuales de, no sé, 10, 20, 50, 100, 1000, todavía ahí es difícil, ¿verdad? Llegar a hacer una venta en línea directa, porque hay un proceso, digamos, en el que el cliente primero se informa, está como, obviamente, si ya llegó al website, se enteró de que existimos, luego consume contenido para ir generando como esa... ¿Qué es lo que esta gente me ofrece? ¿Cómo me resuelve mi problema? ¿Son la respuesta correcta para mí o no? Ah, pucha, me interesa un poco más, quiero pedir más información, y ahí te doy mi contacto. Luego me das
un poco más de información a través de un correo que me sigue ahí, que me dan un correo una semana, otro en los 10 días, otro en los 14 días, y ahí poco a poco me van involucrando. Los que no les interesa, pues se van cayendo, digamos, del embudo, pero los que sí les interesa van calificándose solito, levantando la mano, de alguna manera, por decir, el correo puede tener una oferta que dice, baje tal otro contenido que es más específico para tu industria. Por ejemplo, si estamos hablando de pequeña y mediana empresa, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Para la gente que vende ropa en un mall de la gran área metropolitana, entonces vos puedes decirle como, vamos a hacer, esta es la guía para empresas que venden ropa en un mall, y la gente que quiere bajar ese pedazo de contenido, ese PDF, pues nos tiene que dar más información sobre ellos, cuántas tiendas tiene, cuánto venden. Uno le va preguntando más cada vez, entonces poco a poco va averiguando más y más sobre qué es lo que esa compañía y ese prospecto como cliente representa, ¿verdad? Ahora, una vez que tenemos estas 1,800 personas que nos dieron su información y sabemos que están calificadas, se lo vamos a pasar a un equipo de ventas. A muchos de nosotros como ingenieros, a veces como que se nos hace un poco ajeno la idea de tener un equipo de ventas, pero en mi compañía, pues al final teníamos un montón de gente en este, como les digo, es del 2012, 2013, 6 vendedores a tiempo completo, que lo que hacían era llamar por teléfono, hacer demos, tener las conversaciones y pedir la tarjeta de crédito para cerrar el trato, ¿verdad? Ya hacia el final de la compañía teníamos pues un equipo de ventas mucho, mucho más grande, de cientos de personas en la oficina y cientos más, digamos, en la calle haciendo ventas, pero de vuelta, todo muy cuantificado, o sea, 2,100 llamadas, estos 6 vendedores hacían 2,100 llamadas mensuales, un montón de llamadas, de las cuales se convertían en 850 conversaciones, porque muchas veces llamas y no te contestan, o llamas y tienes que dejar un mensaje, o llamas y te dicen que te van a llamar de vuelta, entonces 850 conversaciones, y esas 850 conversaciones vemos obviamente el 2.5, la proporción entre las llamadas y las conexiones, y encima de eso 3,200 emails. Okay, entonces la actividad de una persona de ventas es vital, ¿verdad? Porque si tengo un vendedor que hace 300 llamadas, uno que hace 500 llamadas, pues yo puedo pensar que el de 500 llamadas es mejor. Pero ¿qué pasa después? ¿Cuántas conversaciones? De esas conversaciones, ¿cuántas se convierten en un demo? ¿Cuántas se convierten en un free trial? ¿Y cuántas se convierten en una venta? Tener todas esas medidas a lo largo del camino es súper importante, ¿verdad? Y así es como lo hacíamos. Todo eso es automatizado. Nuestro CRM estaba conectado con una plataforma de Analytics y todo eso. Bueno, hay mil soluciones para esto, pero nosotros usábamos Salesforce, que fue una de las compañías que les mencioné al principio. Este CRM es el software que se utiliza para manejar todas estas interacciones con los clientes, ¿verdad? Entonces, teníamos aquí como el número de oportunidades de estos 850 conversaciones. SAL significa Sales Accepted Lead. Eso quiere decir que el equipo de ventas agarró todos los prospectos calificados que nos dieron la gente de mercadeo, pero solamente dijo, estas 216 son las que nos vamos a enfocar este mes. De esas 216, tenían 60% se convertían en demos, de los cuales 60% se convertían, verdaderamente terminaban el demo, porque a veces uno dice, tengo un demo, pero la persona no vino, o al final se me quitó, o le pareció que no le servía. Entonces, 77% completó el demo, y de ahí tenemos 50 deals. Entonces, vamos a volver aquí. 30,000 visitas para generar 1,800 prospectos cualificados que se le pasa a un equipo de vendedor de 6 personas tiempo completo que llaman y llaman todo el día, hacen las tienen las conversaciones, hacen los demos y llegaban a cerrar 50 deals por mes. Parece una locura, ¿verdad? La cantidad de trabajo que hay que hacer para vender 50 clientes, ¿verdad? Pues es más locura, digamos, llegar al punto de madurez en la compañía en la que todo esto ya está estructurado y sabemos cuántas son las conversiones, cuántos son los números. Al principio era yo y mi socio llamando en una hoja de Excel, mucho más, digamos, manual el proceso, pero era importante también aprender cómo era que el cliente hablaba, cómo era que nos preguntaba, cuáles eran los clientes que parecían buenos, cuáles eran los clientes que parecían malos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, David. Sí, profe, usted ahora mencionó algo. Un CRM, bueno, yo hasta, digamos, como el año pasado, 2 años atrás, no sabía que rayos era un CRM. ¿Usted cree que para empezar, eso sería como una cosa que nosotros tendríamos, digamos, porque usted dice como, todo esto de analíticas y vimos cuánta gente entró, de estos teníamos eso, como para empezar, es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración? Yo pienso que tal vez no deberían de tomar en consideración un CRM que sea pagado. Voy a explicar qué es un CRM porque aquí Vinicius está preguntando y para el beneficio de todos. CRM significa Customer Relationship Management Software. ¿Okay? CRM, eso lo que hace es un software en el que yo manejo todas mis cuentas. Por ejemplo, tengo los
perdón, los 3.000, los 1.815 prospectos, cada uno de ellos es una cuenta. Entonces puede ser la compañía XYZ, la persona de contacto es José Marín, el email es josemarin@ lo que sea, aquí está el número de teléfono. Cada vez que yo hablo con la persona, tomo notas y las dejo ahí. Y entonces uno va como teniendo un récord completo de una persona que ni siquiera es un cliente, ¿verdad? Es un potencial cliente, un prospecto. Una vez que se convierte en un cliente, ahí es donde yo le pongo a tal persona, le vendí tal y tal producto por, no sé, $1,500 y va a renovar cada mes por los próximos 12 meses. Entonces, toda la información de mis clientes está guardada en este software. ¿Lo necesitamos para empezar? Definitivamente no lo necesitamos. ¿Sería beneficioso? Pues depende, es una cuestión de organización. Como les digo, yo al principio lo hacía todo en Excel porque me sentía más cómodo en Excel. En retrospectiva, la transición de Excel al CRM fue un poco complicada. Y hoy en día hay CRMs que son gratis, especialmente cuando el número de records es pequeño o si tenés necesidades básicas. Entonces, si existe un CRM gratis, ustedes se sienten cómodos, quieren experimentar, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque mandas un email y copias un cierto correo y ya queda el email guardado en el CRM. En vez de tener que estar ahí yendo al Excel a marcar, le mandé un email el 5 de octubre, le mandé un correo el 7 de octubre, le hice una llamada el 8 de octubre. En cambio, ahí es mucho más fácil la interacción y te recuerda. Ah, mira, a este chaval no lo ha llamado en 2 semanas, tienes que llamarlo. A tal gerente, a esta muchacha no lo ha llamado en un mes, tienes que llamarla, tienes que mandarle un correo. Entonces, es mucho más fácil manejar eso en un software que en un Excel. Y hay softwares que son o muy baratos o gratis. Entonces, yo puedo buscar un par de ideas si les interesa, pero las pueden buscar ustedes también en Google, CRM, y busquen freemium o free o así. Ahí les van a salir varios, pero sí sé que hay muchos que están disponibles. Entonces, no es necesario, pero es recomendable. Y si no un CRM, por lo menos un Excel, ¿verdad? Donde tengan como todo el récord de a quién están hablándole y cuándo. Pero bueno, déjenme cerrar porque tengo como un minuto y quiero darles 5 minutos de descanso antes de la charla de las 4. Algo importante es que el costo de adquisición de los clientes para productos de software ha subido muchísimo en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que les decía, contenido es muy complicado, es muy competitivo, cuesta conseguir ese tráfico de clientes, de visitantes al website para convertirlos. Hay más y más competencia por esa atención y bueno, podemos ver que el costo, digamos, ha subido casi un 50%. Y ahí es a donde más y más estamos viendo la idea de ir con un producto primero. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Para combatir el costo de que es tan caro conseguir un cliente, lo que tratamos de hacer es utilizar un producto gratis o freemium o un free trial, que el cliente puede usar el producto sin necesidad de hablar con nadie, ¿ok? El producto es muy fácil de que solito el cliente haga su onboarding, solito empiece a utilizarlo, empiece a agarrarle pues los toques y agarrar valor, y cuando ya quiere hacer cierta función o cierta cosa, tiene que pagar, ¿ok? ¿Por qué es que esto es más barato? Porque aquí podemos ver, digamos, la diferencia en el porcentaje de cierres de las diferentes metodologías. Cuando tenemos un montón de gente llamando todo el día, que como, no sé, ustedes me imagino reciben llamadas de ventas, o tal vez no todavía, pero cuando estén trabajando ya en la industria van a ver que siempre hay gente que está llamando a venderle unos 1,000 cosas. Bueno, la gente que está llamando así en frío cierra 0.1% de las llamadas. La gente que cierra en caliente, que son las que son calificadas por marketing, como le decía a mi equipo, suele ser como un 1%, ¿verdad? Si se recuerdan los números ahí más o menos, no es exactamente un 1, pero por ahí como un 1%. Y la gente que cierra a alguien que ya está utilizando el software, digamos ustedes que usaban Dropbox, si lo llama un chaval de Dropbox a venderles el producto, ya ustedes saben lo que es, saben que lo necesitan, saben que están cerca del límite de capacidad y probablemente lo van a comprar si tienen la necesidad del software. Entonces la tasa de cierre es de un 10%, y por eso es que más y más vemos que hay muchos productos gratis, que las compañías invierten en que sus productos sean muy fáciles de usar para que uno pueda experimentarlo, digamos, antes de hablar con nadie, ¿verdad? Porque obviamente el hablar con una persona es lo más caro en todo este proceso. Y bueno, con eso ahí les dejo la bibliografía. Los que quieren hacer preguntas, tenemos como 4 minutos, pero si no, entramos en receso y mientras podemos responder las preguntas de que algunos de ustedes tengan. Y volvemos aquí de vuelta a las 4, ¿cierto, Oscar? Sí, a las 4, está bien. Profe, solo por curiosidad, esas personas, los vendedores que usted los tenía, digamos, ¿los tenía como empleados de la empresa o como vendedores independientes o contrató algún servicio? O sea, yo he visto como que tal vez uno puede contratar un servicio de call center, digamos, como third party, o sea, no realmente sus empleados, sino que nada más le dan el servicio de call center. ¿Eso cómo lo manejó? Sí, muy buena pregunta. En nuestro caso, eran tiempo completo. La compensación solía ser al principio 50% fija, 50% variable basado en metas.
lo que se hace es que se hace un cálculo, digamos, en el cual si la persona me está generando ventas y con esas ventas mi margen de ganancia es suficiente, a mí no me importa que esa persona gane un montón de plata siempre y cuando después de pagarle a ellos todavía me quede a mí pues la parte para la compañía, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, parte de nuestra core competency, digamos, una de las cosas core que estábamos haciendo para la compañía era esta, desarrollar nuestro canal de ventas directo, y por eso fue que los contratamos directamente. Otra razón por la cual no contratamos una agencia, digamos, de estos como call centers, es que nuestro producto era complicado, es un producto que no es fácil de explicar. Si yo te digo, hey, Matt, ¿te interesa comprar una plataforma de mercadeo? Y la gente dice, ¿qué es una plataforma de mercadeo? ¿Qué incluye? ¿Cómo la uso? ¿Para qué funciona? Entonces hay tantas preguntas que no es tan fácil como decir, te voy a vender unos audífonos. Cuando te digo, te voy a vender unos audífonos, todo el mundo sabe qué son audífonos, cómo se usan, cómo se venden, cómo se compran, para qué me sirven. Entonces, dependiendo la complejidad de tu producto, también hay que escoger el modelo de ventas y dependiendo del precio, ¿verdad? Si voy a tener un producto que es súper, súper barato, probablemente no podría tener vendedores a tiempo completo. Nuestro producto al final generaba miles de dólares al mes en ventas por cada una unidad que vendíamos o cada cliente. Si hubiéramos generado cientos de dólares, no dan los números para pagar un equipo de ventas interno. Entonces también depende de eso, como hay que ver el approach que uno tenga para las ventas. Claro, ¿y esos vendedores eran de Estados Unidos? En nuestro caso estaban todos en Estados Unidos. Jugamos con la idea de traer como un equipo a Latinoamérica, a Costa Rica, obviamente, y al final nunca lo ejecutamos, pero más y más estoy viendo que otras compañías hacen eso, igual que y ahora que todo está remoto, entonces no solamente tienen equipos que están pues fuera de la compañía desde un punto de vista que no están en Nueva York o San Francisco, donde es carísimo contratar gente, sino que están en las partes más baratas de Estados Unidos o en lugares como Latinoamérica o Asia o así, que pues también cubren más parte del día por el tema de uso horario, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. ¿Cuánto nos queda? ¿Un minuto de receso? Parece que el invitado está como hasta las 4:10, entonces demos unos 5 minutos más y es más, hasta las 4:10, tenemos 10 minutos. Si quieren hacer preguntas, yo voy a estar aquí igual. Sí, y más bien quedamos para la próxima clase todo lo de propuesta de valor que íbamos a cubrirlo hoy, pero bueno, queda para la próxima. Y ay, parece que hay algo en el chat aquí. Realizamos 4:10. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a parar de compartir la pantalla. Bueno, voy a parar el video, pero aquí los escucho. Voy a ir por un vaso de agua.
Bueno, muchachos, volvemos. Están por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Hola, José, ¿todo bien? Pura vida, perdón el atraso, pero aquí se vino un baldazo, pero desde la mañana ha estado que llueve, gracias, pero que llueve horrible. Y vieras que seguramente de tanta lluvia hubo como un corte con el internet y bueno, pero ya que estamos. Tranquilo, no te preocupes, man. Más bien, bueno, para presentarse a los muchachos, José, bueno, es un gran amigo, colega, artista, ¿verdad? Y aparte de eso, una de las personas que más trayectoria ha tenido en el país en cuanto a mercadeo, publicidad y, bueno, para contarles un poco de él, José tiene más de 19 años de experiencia en el área de entretenimiento, mercadeo, en Centroamérica y en la parte este de los Estados Unidos. José también es productor de espectáculos, es cantautor costarricense, marca País, Esencial Costa Rica. Ha tenido entrevistas en CNN en español, Telemundo, Univisión y un montón más de grandes de cadenas. José también es asesor de mercadeo y relaciones públicas para marcas comerciales y ONGs. Ha trabajado con MNG, Liz Claiborne, Benetton, Mexicana, Adolfo Domínguez, Real Intercontinental. Bueno, la lista es interminable. Ha producido espectáculos dentro y fuera del país, como Foo Fighters, Roger Waters, Justin Bieber, Ed Sheeran, Maroon 5, Killers, bueno, un montón de eventos de los que probablemente muchos de nosotros hemos ido. Y además de eso, ha asesorado en relaciones públicas y producción de eventos artistas como Fonseca, que muchos de nosotros lo conocemos. Y bueno, la lista es interminable. También hace poco estuvo en el lanzamiento de la fundación de Tiempos de Esperanza de Keylor Navas. Por eso tomé una foto con Keylor y no me mandó ningún saludo. Trabaja como productor artístico en Teletón y en Move, que es una productora de eventos bastante grande en el país. Entonces, bueno, ¿qué se me hizo? Se fue. Vamos a ver. Bueno, démosle un chance. Porque seguramente fue el internet que se le fue un toque. Estoy. Ok. Buenísimo, José. Entonces, qué pena, ahí se me fue el internet. Aquí estoy. Bueno, todo lo que haya dicho Pauli, si es bueno, es verdad. Si es malo, es mentira. fue bueno, ma, tranquilo. Entonces, bueno, sin más, los dejo un toque con José Cañas para que les cuente un poquito sobre su historia y más. Entonces, José, adelante. Perfecto, bueno, ahí me están escuchando todos, ¿verdad? Es que vieras que tuve que quedarme aquí. Esto yo, como le decía a Pauli, esto yo lo iba a hacer allá en San José, pero por los bloqueos no pude devolverme y bueno, un poco fue que se complicó ahí el tema, pero bueno, aquí estamos. Bueno, muchachos, yo sé que ustedes están y son emprendedores. El ser emprendedor, me avisan si todo se va escuchando bien. Sí, todo bien, man. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, súper. Ok, perfecto. El ser emprendedor siempre es todo, ok, el ser emprendedor siempre es todo un reto. Porque, miren que me estoy leyendo un libro muy interesante, es que por ahí voy a decirle a ver si puede quitar el video, tal vez, ¿verdad? A ver.
Listo, ya me dijo que va a cambiar de red a conectarse al cel. Démosle un toque, por favor. Y ahora sí me escuchan bien. Listo, ahora sí. Perfecto, ok. Voy a quitar el video. Ahí disculparán, yo sé que todos... yo sé que yo soy un chavalo muy guapo y me querían ver, pero bueno, voy a tener que quitar el video. Sí, mejor, mejor. Perfecto. Ok, como les decía, el ser emprendedor siempre tiene todo un reto. Me estoy yo leyendo ahorita un libro que se llama Los Originales y habla de cómo las personas, hay distintos tipos de personas. Para los que son emprendedores, por lo general siempre son personas originales, siempre son personas arriesgadas, que toman los riesgos y que toman el toro por los cachos. Sin embargo, dentro de los mismos emprendedores tenemos dos tipos de personas, los que son personas muy inteligentes, muy genios, que resuelven. Eso es el típico, como en el cole, que había un compañerillo que entendía todo antes de que terminara el profe de irlo a explicar, ya entendía, y uno no. Uno duraba un ratico en entender. Y eso lo explican y ponen ejemplos muy, muy buenos de cómo grandes personas, Steve Jobs y mucha otra gente, que fueron emprendedores y se convirtieron después en monstruos, todo tiene un momento en el emprendedurismo, y todos tenemos un papel o un rol que jugar siendo emprendedores. No muchas veces todos podemos llegar a la meta en el minuto 2, y no todos los que llegan en el minuto 1 van a llegar al minuto 2. Y eso es algo muy, muy importante, que lo exhorta uno como emprendedor, porque uno siempre como emprendedor, no sé si a ustedes les pasa, y ahí me alzan la mano, aunque es Pablo el que puede ver si alzan ahí la mano, pero no sé si a ustedes les pasa que uno como está explorando terrenos de repente que no tienen un margen o que no tienen un manual, usted muchas veces se siente, como decimos los ticos, como una gallina en baile zorro, no sabe para dónde agarrar, no sabe a dónde está, no sabe si se está acercando, no sabe si se está alejando, no sabe si llegó, no sabe si se fue, no sabe uno nada. Lo único que uno sabe es que uno va trabajando y constantemente se va acercando a algo. Y creo que esto en cuanto a ser emprendedores tiene una connotación muy fuerte en cualquier ámbito de la vida que uno se lo proponga y en cualquier ámbito profesional en el que uno se esté desarrollando. Yo como experiencia les puedo contar que a mí me ha tocado, bueno, yo inicié a trabajar en Canal 7, yo soy de carrera, soy periodista, relacionista público, punto y aparte de lo que es música. Y a mí me tocó, yo entré a trabajar al Canal 7 a los 10 y cuántos años, como 18 años entré yo recién cumplidos a trabajar a Canal 7, entré muy joven, ahí pasé 2 años, después de ahí pasé a trabajar a Sony Music, y en Sony Music, gracias a Dios, avancé muy rápido, y en cuestión de un año,
cuando entré como asistente de prensa en cuestión de un año, era ya el gerente de prensa y era el gerente de producto local para Centroamérica, que esa gerencia era básicamente todo lo que era prensa, comunicados de prensa, todo lo que era comunicación de Sony Centroamérica. Y después el de producto local era desarrollo de nuevos productos y nuevos artistas de Centroamérica. Y bueno, ahí me desarrollé, ahí aprendí muchísimo de lo que era una empresa, de lo que ya era estar en una empresa grande, que te absorbía, que te ponía un horario súper pesado. Aprendí como esa parte, comercialmente hablando, a ser empleado. Sin embargo, yo siempre tuve, y yo siempre vacilo con esto, que realmente yo me hice emprendedor a punta de patadas, porque cuando Sony Music, fue en la época en la que yo estuve, anunció la quiebra. Aún me acuerdo de ese día de ir a recibir el mail, porque era como mail corporativo de Tommy Mottola de Sony, donde enviaba un mail diciendo que la empresa ya había quebrado, que en Estados Unidos estaban dando por quiebra, taca, taca, tucu, tucu. Y de ahí, pues nos empiezan a cesar a todos. Sony poco a poco empieza a quedarse con oficinas vacías, el Sony Music. Yo no sé si ustedes están muy chiquillos, pero Sony Music quedaba aquí en Moravia, quedaba enfrente a la Princesa Marina. Como poco a poco todas las oficinas se fueron quedando vacías, y bueno, me llegó el turno a mí, porque realmente en marketing y en PR siempre es de los primeros rubros que se vuelan en las empresas cuando necesitan hacer un recorte, y me volaron a mí. Y cuando yo salí de Sony, yo salí como con casi 22 años, con un currículum muy bueno, gracias a Dios. Pero todo el mundo decía, no hombre, este chaval a lo mejor ni lo contrato, debe ser carísimo. Y realmente yo necesitaba el trabajo que fuera para en esos momentos, porque claro, cuando vos trabajas en Sony Music con tarjeta corporativa, atendes a artistas, andas como artistas, uno se como que se malacostumbra a un ritmo de vida ahí que ya yo llevaba y no estaba logrando mantener. Entonces dije, ok, aquí qué vuelta me invento. Entonces al final del día lo que hice fue que del cielo me empezaron a caer limones, se hizo una limonada, y realmente lo que hice fue que empecé a emprender en lo que era la comunicación, pero la comunicación con una mezcla muy interesante entre comunicación, producción, y metiéndole la parte mía como artista, que en aquella época era aún muy incipiente, pero que ahí tenía por lo menos ese conocimiento o ese criterio de estar no solo atrás del escenario, sino de estar enfrente. Entonces, ahí poco a poco me empecé a hacer una cartera de clientes, y me dediqué a producir mis propios espectáculos, hacer mis propios espectáculos, mis propios guiones, y a buscar cómo no solo hacer un evento, digamos, de ir a decir, bueno, voy a presentar a cualquier grupo ahí X en tal sitio, sino más bien darle toda una vuelta conceptual, buscar un concepto, y darle una experiencia. Que a partir de esos años, más o menos, después de esos años, fue que aquí en Costa Rica se empezó a implementar el tema de fiestas con experiencia, que las primeras que se desarrollaron fueron las fiestas rave y las fiestas electrónicas, que eran como más experiencias, que usted iba al sitio y le ofrecían taca-taca, y que tal pase, y que usted entraba primero, y todo un montón de beneficios, digamos, que le ofrecían a la gente. De ahí un poco empiezan a hacer eso. Y yo empiezo a desarrollarme por la comunicación, sin dejar de lado la parte mía de música, sin dejar de lado la parte mía como productor de eventos, y empecé en esos momentos. Creo que todos los que somos emprendedores sabemos que a veces nosotros mismos tenemos 2, 3 canastas, y muchas veces hay una que es la que nos da de comer, es la que nos paga el teléfono, y las otras 2 son un poco
no utópicas, pero son un poco como las que les, como las que apenas van a empezar a caminar. Entonces, siempre tenemos que centrarnos más en una, porque es la que nos da de comer, es la que nos resuelve el día a día en facturas. Y yo hice un poco eso con la comunicación, sin dejar de lado, básicamente, el ir allá a producir. Con los años, cuando me afiancé más en comunicación, pude empezar con el otro emprendimiento mío, que era el hacer BTL, BTL para quienes no manejan términos en cuanto a publicidad o a mercadeo. El BTL es hacer eventos para marcas, eso que digamos que vos vas a un supermercado y ves que están haciendo, no sé, que Pepsodent tiene a unas modelos entregando panfletos y están haciendo un evento o una actividad, entonces usted pasa, participa, conoce más sobre ahí el producto. Yo empecé a hacer BTL, pero empecé a hacer un BTL muy diferente a lo que hacía todo el mundo. Yo hice un BTL creativo, digamos, yo me convertí entre los principales o el principal proveedor de multiplaza o de los multiplaza cuando hacían grandes eventos, de BTL. Digamos, ellos siempre decían, no, vea, aquí metemos un pintacaritas, por aquí metemos a una payasita y así nos vamos. Entonces yo les empecé a decir, no, a la gente hay que incentivarla a pensar, a la gente hay que darle una experiencia. Entonces yo me dediqué a pintar elefantes rosados y hacer unas vainas muy locas con Multiplaza, que hoy por hoy, gracias a Dios, se han convertido aún en ícono dentro del mismo Multiplaza en cuanto a eventos. Pero esto de los aquí eventos, lo que les quisiera dejar el mensaje es que uno siempre tiene que ir en orden progresivo. Siempre hay un emprendimiento que te va a dar de comer y hay otros que hay que sostenerlos. Y eso es lo que uno, pues, le toca hacer, aunque uno no quisiera. El BTL lo empecé a desarrollar, que el BTL vino de la mano, muy de la mano con los hay eventos. Después de BTL, pues me dediqué más a hacer eventos masivos grandes. Hoy por hoy, digamos, yo represento a Move Concert acá, lo que era ahí Event Pro. Y bueno, he trabajado, no sé, más de 150, 200 espectáculos en toda la región, en distintas trincheras como PR, como productor, como productor asociado, en fin, he hecho de todo un poco en todas las producciones. Y ahora, que creo que esta es la experiencia que le podemos sacar más jugo, ahora que se vino la pandemia, empezando el año, gracias a Dios yo tuve un 2019 muy bueno. Tuvimos muchos shows grandes, espectáculos grandes. Pero en el 2020 ya se avecinaba todo este tema que vino. Y bueno, como pueden imaginarse, yo actualmente un porcentaje muy alto de lo que yo hago me dedico a hacer eventos, más que a veces PR. Ya con la agencia PR y mercadeo, digamos, igual está activa y siempre tiene trabajo, pero un porcentaje más alto hoy día me lo demanda lo que es la cuestión de eventos masivos. Sin embargo, el mundo de los eventos masivos, este emprendimiento que yo inicié desde que tenía, imagínate que ahorita tengo 40 años, tengo 20 años en este mundo de hacer shows. Imagínate que cuando se viene la pandemia, fuimos el primer gremio que paró por completo, que nos pararon. Y vamos a ser el último gremio que se va a reactivar, el de los eventos masivos. Entonces, en marzo, yo soy el productor artístico de la Teletón desde hace 2 temporadas. De hecho, el año pasado fui, ahora para Teletón por la Cultura fui ahí a producir. Y ahora para este año igual voy ahí a producirla. Y cuando surge este tema, una de las marcas o la marca que hizo Momentos Online, Back Credomatic, consultó que quién había producido la Teletón pasada.
con la sorpresa que, bueno, yo tengo relación con Back por los shows que hacemos grandes, pero ellos no sabían que era yo, porque realmente mi trabajo con la Teletón siempre he querido hacerlo low profile, porque como es un tema a veces hasta más altruista, no sé, como que me gusta hacerlo un poco así. Sin embargo, bueno, el Back se entera que soy yo, y me piden por contrademanda un producto para hacer eventos streaming. Y bueno, ahí vuelve a salir el emprendedor Cañas, que hacía ratillo estaba como muy tranquilo, como muy sentadito. Y hacemos esto que fue Momentos Online, que realmente, humildemente puedo decirlo, que es la plataforma que nació de todo este tema, ¿verdad? De la pandemia. Es la plataforma, creo que más exitosa en su naturaleza. Llegando, les puedo decir que la plataforma realmente llegó a millones de personas cuando el BAC se percató del alcance que tenía una transmisión de estas. Con las personas, el engagement, las reproducciones, alcance orgánico, el pagado ni se diga, pues nace una oportunidad de emprender eventos virtuales, pero no eventos virtuales como la gente los tiene en su concepción, que es agarrar un teléfono, encender la cámara, vámonos con Facebook Live y nos persignamos todos y a la mano de Dios, no. Realmente hacer tele intencionalmente, hablando enfocada, a crear sensaciones, a crear reacciones en la gente, máxime que en redes sociales la gente puede reaccionar, puede hablar, puede comunicarse, cosa que es muy diferente es hacer un tweet diciendo que no está acuerdo con la Miss Mundo que quedó, con la Miss Costa Rica que quedó, pero realmente no existe o no se puede medir fehacientemente hablando la reacción de la gente. Sin embargo, en esas transmisiones sí se estaba logrando. La gente se metía, simpáticamente algunos decían, hey, qué el chiva que canta ese chavalo, hey, qué horrible. Hey, mira cómo se engordó tal cantante, mira cómo está más flaco tal otro. O sea, realmente se crea un espacio en el que era completamente nuevo, porque de los webinars y esas vainas ahí iban caminando, pero eso era muy sencillo, era enciendo una cámara y una persona que hable. Sin embargo, nosotros en estos espectáculos, por espectáculo, era música en vivo y eran hasta 6 grupos en una noche. Era pasar, no sé, de son, un día pasamos de Son de Tiquicia a la Filarmónica. O sea, era un trabajo de producción muy animal, por decirlo de algún modo. Era realmente una animalada lo que estábamos haciendo, pero en el buen sentido de la palabra, era realmente algo muy, muy, muy bueno. Y bueno, siempre de las grandes necesidades, porque creo que esta pandemia nos sorprende a todos, no exactamente de la mejor forma que hubiéramos querido, porque realmente fue como un tsunami que se vino en 2 segundos. Si bien eso no ocurrió, lo que sí ocurrió es que realmente a mí en lo personal me sorprendió de que, gracias a Dios, tanto hay trabajo acumulado hacia atrás, y tanta experiencia acumulada hacia atrás me permitió hacer este emprendimiento. Y hoy por hoy, hace poquito hicimos otro streaming que fue para el 14 de septiembre, que fue una producción muy buena en la cual convocamos a más de 20 y pico artistas con un sentir y un objetivo de transmisión muy fuerte que se llamó Bendita Tierra. En fin,
un poco como para contarles, a eso es a lo que me he dedicado ahorita. Eso es un poco a grandes rasgos la historia, entre pasillos. Y bueno, todo lo que les he contado definitivamente viene de la mano no solo de disciplina y de trabajo, sino que viene de la mano de una visión apegada, si se quiere, de algún modo al marketing. Porque el marketing es lo que vende, o sea, el marketing es lo que crea conceptos, el marketing es lo que crea, y el branding en sí mismo es lo que crea conceptos, es lo que establece parámetros, es lo que hace normas, y es lo que al final del día la gente va a recordar de uno, porque hay distintos brandings, y yo creo que muchas veces el más importante es el personal. Pero bueno, no sé, Pauli, si quieres agregar algo o empiezo a hablar de branding o algún comentario. No, buenísimo, José. Más bien, bueno, tenemos como unos 20 minutos para, si alguien quiere como hacer preguntas y hablar un poquito de esta parte de estrategia de branding. Tal vez yo, la primera pregunta, bueno, ahí tenemos a Vinicio. Entonces, si quieres, adelante, Vinicio. Una pregunta que yo tenía, bueno, primero esta cuestión, ¿verdad? De que no vio la pandemia antes de que viniera, ¿verdad? Yo veía las noticias de China y todo eso, pero más que... Se escucha un poquito bajo, tal vez, me parece, Vinicio. ¿Ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, mejor. Sí, ok. Bueno, lo que decía era que, uno vio la pandemia venir, más o menos, digamos, uno ya veía las noticias de China, vio cómo se iban contagiando los países, ¿verdad? Y uno puede decir que hubo como un cierto tiempo para prepararse. Pero más que eso, me gustaría preguntar, digamos, uno sabe que la pandemia eventualmente va a terminar. ¿Cómo usted se prepara sabiendo que la pandemia va a terminar y que la gente va a querer participar en eventos y en cosas así, si uno no tiene una fecha? Digamos, ustedes tienen como un equipo que haga como predicciones, como que usted diga, mira, tengo tanta seguridad de que tal mes de tal año esta hora va a acabar y tengo que aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo se planean, cómo se planifican los eventos o a futuro? No sé. Mira, si bueno, gracias por tu consulta, Vinicio. Te soy completamente transparente. Vimos cómo venía la pandemia, pero nadie creyó que fuera a pegar tan duro. Ni las empresas grandes, ni nadie, absolutamente nadie. Y en esto te invito a que veas un poco Google y las noticias y todo. Tuvieron tiempo y capacidad para reaccionar ante tal patada ninja que le volaron a la economía mundial. Entonces uno puede decir que ahí viene el perro, pero uno no sabe las intenciones que trae el perro. Uno puede ver el tamaño del perro, pero no sabe si te va a morder. En este caso, realmente la pandemia, yo en enero, y te lo digo porque yo lo viví, yo en enero, febrero, estaba en Estados Unidos y gente que yo conozco que negocia con China, que trae cosas de China hacia Estados Unidos, gente que compra millones, que ahí tengo un amigo, él me decía, no, mira, como que China ya lo está controlando, como que China ahí va, pues ya cerraron fronteras, pero como que ya están con la vacuna y todo, ahorita sacan la vacuna, decía todo el mundo y ya todo va a aliviarse. Realmente no se alivió absolutamente nada. Y esto te lo digo porque a veces uno, uno no puede disparar pensando que es que esa es como la verdad ahí absoluta, porque realmente no hubo tiempo. Hubo tiempo ahí en noticias, pero no hubo tiempo en impacto, nunca se imaginó eso. Y con respecto a los shows, realmente en estos momentos la predicción más acertada es seguir buscando la vacuna, porque te soy sincero, en estos momentos el tema de los conciertos que están haciendo en carro, que son amigos míos y me parece genial esa idea, lo que están haciendo en Parque Viva y lo que están haciendo en Pedregal, que ya hicieron como al país, ahora viene Gandhi. A mí me parece es un esfuerzo muy, muy bueno. Sin embargo, eso es un tema paliativo para el medio, porque eso no es negocio.
un carro, digamos que lo que es la capacidad espacial de un concierto, jamás se puede comparar en cuanto a personas a lo que vos vas a vender en carros, a lo que vas a vender en personas. Por más que vendas bien el carro, no paga los costos de producción. Lo que pasa es que ahorita todo el mercado está tan contraído que hemos llegado a un punto de precios de pandemia donde la gente que cobraba por el sonido 100 colones actualmente está en 10 colones, pues para sacar algo, por lo menos costo de depreciación del equipo, costo de algún trabajador que tengan, pero realmente en este momento nosotros no estamos con más esperanza que saquen la vacuna, porque esas cosas que has visto, que de repente en una burbuja y que la gente lo hace como en palcos, miras que no es rentable, porque si antes, por explicarte algo, aquí en Costa Rica pagamos el 33% del ingreso total bruto por entradas. Eso, o sea, eso no te permite dar mucho margen. Eso más el artista, más las retenciones, o sea, no se puede hacer un concierto internacional. Se pueden seguir haciendo cosas nacionales y que todo el mundo lo haga como de forma, más que de negocio, una forma como más recreativa de mantener el negocio, pero no como negocio per se. Perfecto. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Tenemos a Arturo. Adelante, Arturo. Gracias. Muy interesante ese tema que se acaba de tocar. Yo me he puesto a pensar si después de que la pandemia pase, que esperamos que pase, la gente estará de cierta forma tan acostumbrada a lo que hemos vivido este año que querrá continuar de esa forma. Me explico, por ejemplo, ha sido chidísimos los eventos que han hecho ustedes en Back Online. Yo he disfrutado de la filarmónica sentado ahí en mi casa y yo casi que sentado en el sillón y me siento, el sonido ha sido excelente, ha sido fantástico el sonido que han tenido y yo he disfrutado mucho de esos eventos. Yo desearía que después de que pase la pandemia, seguir disfrutando de ese tipo de eventos, no tener que ir hasta allá, hasta el Melico, buscar parqueo, sino en la comodidad de la casa, seguir disfrutando de esos eventos. Eso, como público. Por otra parte, como profesor, porque yo soy profesor de la universidad, yo ya me he acostumbrado a este trajín de no tener que salir de la casa, dar las clases desde aquí, desde la comodidad de mi casa. Entonces yo me pregunto si la gente, después de que pase esto, quizás inicialmente si haya una primera ola en donde todo el mundo quiere salir, ah sí, yo voy a querer ir a un concierto, ah sí, yo voy a querer ir a dar clases otra vez en la universidad, pero quizás después de un mes o algo así, ya uno va a empezar a anhelar todas las situaciones que vivió estando en su casa, ¿verdad? Todas estas experiencias. Entonces quizás sea bueno después de que pase la pandemia, hacer las dos cosas, los dos tipos, hacer los eventos presenciales, pero tal vez haya un nicho que sea mantener las cosas que se hicieron durante la pandemia, ¿entiendes? En los momentos back online, los conciertos vistos por internet. Y también yo desearía que, qué sé yo, que la universidad me deje el 50% de las clases impartirlas desde mi casa. Entonces, quería escuchar tu opinión al respecto. Mira, me parece súper interesante el comentario que decís. De hecho, eso es como esta canción, me asusta pero me gusta, dice Ayana Bárbara, vea. Es amplísimo a esta respuesta, Arturo, y es muy buena tu observación porque, a ver, si es por negocio, primero voy a empezarte diciendo, a mí me parece que las clases por internet es una maravilla. O sea, me parecen una maravilla, aún en las escuelas. Yo sé que los chiquillos necesitan, ¿verdad? Porque yo lo veo con mi hijo. Yo sé que los chiquillos necesitan ese, ¿verdad? Ese convivir. Pero te soy sincero, yo me he sentido muy... O sea, a mí no me ha hecho falta nada, si se quiere decir de cierto modo. Lo único que creo que me ha hecho falta a veces un poco es el tiempo. Porque como siempre... Él pasa con nosotros en clases y no tiene que estar encima viendo que todo esté bien, pero a mí realmente la modalidad me ha encantado y coincido con vos en que yo creo que ciertas actividades
podría hacerse en algún porcentaje que se queden virtuales para agilizar hasta el tránsito tan, bueno, tan mal que hay en San José. Con respecto a lo de los eventos, ahí sí creo que puede, creo que en cierto modo sí tiene que perdurar, o yo pensaría que sí tiene que perdurar, pero vieras que en estos momentos no hay como una estadística o una regla que nos diga cómo va a reaccionar el público. Yo sí creo eso que vos decís, coincido con vos 100%, va a haber como una fiebre de que todo el mundo, hey, volvámonos a encontrar, volvámonos a ver. Yo sí creo que eso va a ocurrir, va a haber como esa efervescencia, pero yo sí coincido con vos, yo soy la persona que qué pereza ir a parquear, qué obstinado que yo me siento en mi silla y el de la par está hable y hable y hable y hable. O sea, yo sí coincido en eso con vos, y creo que ya eso va a quedar mucho a gusto del público, la elección, y creo que ahí es donde nos vamos a encontrar, con un giro del negocio que vamos a tener que volver a evaluar, a ver qué tan rentable se convierte, hacer eventos presenciales, que realmente es una locura en gastos, o sea, realmente es una locura en gastos, o qué tanto se puede culturizar al público para hacer eventos pagos por internet, o sea, que tengan un costo a la entrada para entrar a ver el concierto. Sin embargo, creo que eso limita y eso viene de la mano con la limitante de qué tanto impacto tienen ciertos artistas, porque digamos, si vos pones a un Chayande, pues obviamente las mujeres van a querer ir ahí a ver al mae bailar, no lo van a querer ver por tele. Entonces vieras que es bien complejo, es un tema, esa puerta que ahí abriste es una puerta demasiado vasta con muchísimos corredores por todo lado, pero que definitivamente solo el tiempo nos la va a responder. Si vos me consultás, ¿yo qué opino? Yo opino que va a haber un público que no va a querer volver a ir a eventos presenciales. Creo que va a haber un público que no sé qué tan grande o tan pequeño sea. Tampoco creo que sea muy grande, pero creo que sí va a ser representativo, que no va a querer volver a ir a eventos presenciales y definitivamente va a abrir una puerta a seguir consumiendo eventos virtuales. Perfecto. Nos quedan 10 minutos. Entonces, muchachos, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Yo tenía una duda. Ajá. Bueno, creo que todo es para felicitar a José por su trabajo. Muy bueno. Y como él se desempeñó o emprendió en el área del arte, no sé qué considera él, qué tan importante es conocer a la gente correcta, tener los contactos, y cómo se puede llegar a tener esa red de contactos o la gente correcta para hacer negocios o para expandir el negocio. Pura vida, Raymond. Mira, te soy sincero, lo que yo he hecho y que no salga de Centroamérica. Yo realmente siempre me he trazado metas o me he trazado objetivos. Digamos, no sé, por decirte un nombre, objetivo, no sé, X artista o X tema o Latin Grammy o etcétera. Entonces, yo empiezo a encauzar mis esfuerzos hacia eso. Creo que nosotros hoy día, Raymond, tenemos una herramienta que, pucha, antes no existía, que son las redes sociales. Realmente, muy pocas son las personas que no están en redes sociales. Entonces, yo te puedo decir que yo por redes sociales me he hecho amigo de muchos artistas, gente muy importante, porque he aplicado, bueno, yo soy relacionista público, entonces he aplicado de igual manera un patrón de relaciones públicas que creo, y les soy sincero a todos ustedes, creo que las relaciones públicas no debería ser solo una carrera, creo que debería ser una,
como en la, bueno, precisamente en la UCR dan las AI generales. Yo creo que debería ser una materia de generales. O sea, el saber relacionarse con la gente, el tener ese tacto, el tener esa empatía, el tener esa, ¿cómo es que se llama? Esa inteligencia emocional de cómo hablarle a alguien sin que se te derritan los helados, que llaman por ahí, no como fan, sino como profesional, como una persona que estás trabajando. A mí me parece tan importante. Yo te soy sincero, yo todo lo que he conseguido, o no todo lo que he conseguido, pero una gran parte de lo que he conseguido en contactos y de lo que he hecho en los últimos años es por redes sociales. Yo soy más roco que ustedes, entonces obviamente hay una parte en la que no coincidimos en generación, pero en los últimos años yo me he dedicado mucho a estudiar las redes sociales, a ver las redes sociales, y ahí más o menos empiezo a ver quién es amigo de quién. Empiezo a stalkear, que llaman, pero de forma sana, ¿verdad? ¿Quién es amigo de quién? ¿Esta persona qué hace? ¿Esta persona con quién habla? Entonces, vos sociológicamente hablando empezás a entender hacia dónde va la movida. Porque todas las profesiones o todas las carreras tienen una movida. Todas, absolutamente todas. Hay gente que converge, hay gente que repite, hay gente que no repite, entonces significa que esa es otra rama de esa movida que va hacia otro lado. Es muy interesante. Yo lo que te recomendaría es que cuando vos tengas claro lo que vos querés o lo que necesitas, no lo que uno quiere, porque a veces lo que uno quiere es muy caprichoso, no, lo que necesitas profesionalmente hablando. No sé, man, necesito un contacto para hablar con tal persona de tal cosa. O man, necesito un contacto para llegar a tal empresa. Es enfocarse en cómo buscar ese contacto que te puede originar el puente hacia ese otro lado. Pero siempre hay que hacerlo con delicadeza, hay que hacerlo con mucha ética profesional, hay que hacerlo con mucho cuidado para no verse uno como un fan ahí raro, loco, un mae aprovechado que quiere irse a aprovechar. Este tema es muy amplio, no te lo puedo responder así porque es muy conceptual, pero sí te soy sincero. Muchos de los contactos que yo he hecho los hago por redes sociales. Hoy día es increíble porque realmente la gente, en su afán por estar cerca de las personas, aún la gente muy conocida, ve sus propias redes sociales, y me parece que uno por ahí tiene una oportunidad de tener al alcance tuyo el contacto que vos querrás. Ya si se abre o no la puerta, ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero sí, el contacto que vos querrás puede estar ahí a tu alcance en redes sociales. Buenísimo, José. Creo que podríamos intentar hacer una última pregunta. Ya estamos, faltan 5 para terminar. Entonces, tenemos a Daniel, si quieres terminar vos. Gracias, profe, y gracias, José, por acompañarnos hoy. José, yo quisiera que nos pudieras dar casi como un overview un poco general, una serie de tips que fueran aplicables en la experiencia que has tenido para cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de emprendimiento en el área tuya, en el área de branding, de relaciones públicas. ¿Cuáles serían como esos consejos que la experiencia te ha dado, que serían importantes tener siempre en cuenta a la hora de emprender, ya sea una empresa chiquitita o una empresa grande, digamos, ya que sea aplicable pura en distintas cosas? Perfecto, Daniel. Yo opino que lo primero, bueno, hablando de branding y de todo este tema, Eso tiene obviamente toda una ciencia, es todo un estudio, pero yo lo que te puedo, y para quien quiera ir a averiguar más de branding, realmente yo creo que ahora Google y YouTube explican bastante eso. Yo opino que lo más importante, Daniel, en lo que uno haga es tener la capacidad primero de irse a descubrir uno como persona, porque te soy sincero, a mí me toca
lidiar con mucha gente. Yo trabajo con muchísima gente dentro y fuera del país, y cada día descubro que la gente puede ser muy profesional, pero que como persona son personas muy vacías. Y cuando hay carencias como persona, hay carencias profesionales. Eso es así de claro. No por nada, Recursos Humanos siempre invierte un huevazo de plata en tratar de darle cosas a sus colaboradores, porque obviamente que un trabajador feliz y contento es una persona más productiva. Yo te puedo decir que uno haga lo que haga, lo tiene que hacer con pasión. Disculpando lo que voy a decir, hay que meterle muchos huevos a las cosas, hay que meterle mucho empeño, mucha pasión. ¿Por qué? Porque uno se va a encontrar muchísima gente que le va a decir, ma, usted no sirve para nada. Ma, ¿por qué no se dedica a otra vaina? Ma, eso que usted está pensando está mal. Eso que usted dice no está bien. Pero ¿cuánta gente realmente, de toda esa gente que habla? Porque en esta vida es muy fácil hablar, pero es muy difícil realmente reaccionar y accionar. ¿Cuánta de esa gente realmente logra sus objetivos? Yo siento que uno lo que tiene que tener es claro los objetivos que uno quiere como profesional, capacitarse primero como persona, creo que eso es importante, y después como profesional. Para eso está Google y YouTube y todos los tutoriales que quieran a Dios y por haber, pero primero capacitarse como persona, ser una persona con empatía, ser una persona con buenas relaciones humanas, ser una persona capaz de escuchar, ser una persona capaz de buen hablar, de buen verbo, que pueda comunicar una idea. Porque al final del día, mira, yo he conocido gente que no tiene ningún estudio universitario y es gente exitosa por pura hablada, como decía aquel luchador de aquel chiste, hablada, o sea, lo que pasa es que cuando vos respaldas tu verbo, o esa disque hay hablada, pero realmente es verbo, con conocimiento, realmente se logra profesionalmente hablando un impacto. Hay algo importante y es la constancia. Hay gente que lucha un día y buenísimo, lucha dos, lucha tres, lucha cuatro, lucha un año, lucha dos años y perfecto. Pero hay gente que pasa luchando toda la vida por sus ideales, por su trabajo, por sus cosas, y esa es realmente la gente imprescindible, la gente que todos los días la lucha, todos los días la busca, todos los días anda viendo a ver cómo, por dónde anda, cómo le llega. Esa es la gente que realmente tiene prioridad siempre sobre las ideas y sobre los proyectos. El consejo mío puede ir a sonar muy trillado, así como a Ronald McDonald, pero realmente es meterle pasión, realmente es no cansarse. O sea, a veces uno se harta. Yo no sé si ustedes están muy jóvenes, pero a veces uno se harta y dice, me voy a montar una venta de tacos. Yo siempre he querido una venta de zapatos y de ropa. Y voy a dejar esta carrera y ya. Yo no voy a trabajar más en esto porque estoy harto, y esos momentos van a llegar, pero lo importante es que vos entendás hacia dónde querés ir, cómo querés llegar. Obviamente yo siempre digo, no pasando encima de los otros, sino con tu talento, y cómo quiero llegar. Para mí siempre ha sido muy importante no el llegar, sino qué va a decir la gente de mí. No porque me preocupa qué dice la gente de mí, porque uno no es un billete de 100 pesos para irle a caer bien a todo el mundo, pero realmente lo que dicen profesionalmente hablando, si uno es decente, si no es decente, si es buen profesional, si no es buen profesional. Creo que muchas veces nos enfocamos tanto en ser buenos profesionales que lo logramos, pero se nos olvida la parte humana, la parte de personas, y resulta ser que nosotros no trabajamos con robots, nosotros trabajamos con personas, tenemos que capacitarnos,
en cuanto al trato con las personas, en cómo expresar nuestras ideas, cómo ser asertivos. Y esto es tan importante, mira, que si vos vas a vender un proyecto, ustedes que son emprendedores más como de campo, yo siempre he dicho eso, más como de ideas, como de cosas, como de inventos, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo ir y exponer una idea sin que me intimiden, sin que yo intimide, pero exponerla de una forma en la que al rato no funciona la idea, pero siempre voy a dejar puertas abiertas, porque hay gente que es muy pesimista, hay gente que es muy negativa, y desde que va a exponer la idea casi que entra y le dice a la gente, vea, ¿sabe qué? Ya no voy a exponerle nada porque sé que usted no me va a apoyar y ni siquiera ha expuesto la idea. Yo creo que uno tiene que creer en uno mismo muy fuerte, tiene que respetar el trabajo de las demás personas, tiene que respetar el de uno. E insisto, ser una buena persona, porque si somos malas personas y buenos profesionales, de esos hay muchísimas historias que conozco de profesionales que logran cosas muy buenas, ¿verdad? Porque es gente muy competitiva, muy mordida, pero al final del día hay un momento en el que hoy estamos arriba, otro estamos abajo, y cuando estamos abajo, la gente no se acuerda de vos porque fuiste una mala persona y no te van a sacar de ahí. Entonces, creo que eso es un buen principio, y el resto, sé que todos ustedes son muy talentosos, por eso están en la UCR, por eso están ahí estudiando, porque quieren capacitarse para ser mejores profesionales. Buenísimo, José. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, pero te agradecemos montones pues tu historia y tus consejos. Yo, bueno, sabes que te respeto montones como profesional, y de verdad que tenerte aquí contándonos estas cosas, resumir 20 años de carrera en media hora, verdad, es un poco complicado, pero bueno, agradecerte por el tiempo, por los consejos, y esperamos tenerte después también como invitado, porque al final del semestre vamos a tener una presentación de todos los negocios y todas las empresas. Entonces, bueno, sería buenísimo tenerte ahí para conocer tu opinión también. Cuenten conmigo, y si alguno de esta charla tiene alguna duda, quisiera profundizar algo, de verdad que estoy a la orden. O sea, no es un tema de venir a hablar paja aquí y ya, chao. No, de verdad, si yo le puedo aportar algo a alguien, con mucho gusto. Y vos ya ahí me conoces, Pablo, ¿cómo soy yo? Si alguien necesita algo, necesita un consejo en cuanto a cómo enfocar algo, hasta cómo dar un mensaje, por mensaje de audio de WhatsApp, podemos intercambiar un par de ideas y yo guiarlo. Pero sí, de verdad, allá, como para volver a resumir, es que me parece tan importante, y esto muchas veces no lo dicen en las aulas, hay que ser buena persona, no hay que ser jodido profesionalmente hablando, hay que ser buena persona, que la gente te quiera, te respete, te admire, no por el gran conocimiento, sino por la gran persona que sos, y lo profesional viene atrás caminando tuyo. Eso es sin duda así. Y de verdad, si alguien yo le puedo aquí aportar algo, con muchísimo gusto. Buenísimo, José, muchas gracias. Yo, el contacto de José se lo voy a subir a la base de datos que tenemos en mediación virtual. Ahí viene el nombre y el correo de José, por aquello que le quieran escribir, lo que sí, para alguna duda. Entonces ahí lo pueden encontrar, para que sepan. Dale, yo a la orden, de verdad. Buenísimo, José. Pura vida. Muchas gracias, y esperamos verte pronto por acá. Pura vida, ojalá que se vayan los bloqueos para irme para San José. Ojalá. Bueno, ma, muchas gracias. Saludos a todos. Pura vida, Moisés. Gracias, madre. Pura vida. Chao, Vinicio. Igual. Chao, gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Bueno, muchachos, ya terminamos la clase entonces. Estuvo súper chiva. José es, de verdad, un profesional increíble. Y en esto de mercadeo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanle, ¿verdad? Por correo. Ahí está en mediación el contacto de él. Y él, yo sé que estaría feliz de contarles un poco, de aconsejarlos. Él habla muchísimo, ¿verdad? Yo he hecho reuniones con él que decimos, vamos a abrirnos media hora y terminamos hablando 2 horas, pero es porque él apasiona montones y siempre ha estado dispuesto a darme un buen consejo. Entonces, bueno, ahí queda el contacto para, por si le quieren escribir. Estamos, ¿verdad, Max? Creo que estás en mute.
Ya me di cuenta. Creo que eso es todo. Lo único era recordarles lo de la tarea. ¿Cómo estamos con las tareas? Sí, bueno, para este domingo tienen que entregar la tarea 4, ¿verdad? Que fue lo que vimos la semana pasada de branding y todo esto. Y creo que sería mejor que entonces la otra semana, Max, les dejamos las otras dos tareas, ¿verdad? Más fácil para sí, que vámonos, sí. Terminen esa. Y la otra semana les dejamos las otras. Perfecto. Buenísimo, muchachos. Entonces... ahí estamos, recordarles nada más de puntuar la clase, ahí en mediación está el link para que voten y nos den una evaluación de cómo estuvo hoy, y bueno, cualquier cosita nos hablamos. Yo ya, bueno, ya les subí la calificación que hemos hecho Max y yo de las tareas, de la tarea 2 y 3, y está pendiente nada más enviarles los links del test de aptitud, que había un par que no les habíamos enviado los resultados, y honestamente se me ha olvidado, pero bueno, ahorita apenas terminemos me voy a poner con eso. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Pero ya, hasta luego. Ya, nos vemos. Luego. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, mucho gusto, por allá.